Muy buenas noches al público presente y a todos los que nos asistirán posteriormente en las redes sociales. Bienvenidos a todos. Soy Yasmín Campos Zarapura, integrante del Instituto de Investigación en Sistemas Socioecológicos, ITSES. Hoy tenemos a un invitado muy especial y que ya todos conocemos, Julio Fernando Llosa. Él es doctor en Ecofisiología y Dinámica Poblacional, graduado con honores de la Universidad La Sorbona, París. Tiene un magíster en ciencias en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es licenciado en biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Julio fue funcionario en Orston, Oficina de Investigación Científica de Francia. Fue miembro del Museo de Historia Natural de París. Es docente universitario, profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, profesor certificado de la American Management Association en temas de liderazgo y gerencia moderna. Ejerce la cátedra universitaria desde 1980 hasta la actualidad. Fue director fundador del Centro de Liderazgo de la UPC, gerente general de la empresa agroindustrial Filum Peruana S.A., director en empresa de minería no metálica Minera San Martín, presidente de la empresa de protección ambiental Reciclados Agropecuarios, director fundador de la revista El Tao de Liderazgo, consultor principal en liderazgo de la Escuela de Postgrado en Negocios de la UPC, actualmente es presidente de Grupo Consulta, y fue vicepresidente de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de Belcorp. Tiene distinción honorífica y medalla al mérito extraordinario como docente e investigador otorgado por el Colegio de Biólogos del Perú. Ahora doy pase a mi compañera Yomira. Muchas gracias, Yamín. Buenas noches. También reciba un cordial saludo de parte mía. Soy Yomira Ríos, hoy día los voy a acompañar como moderadora y también soy miembro activo como investigadora en el Instituto de Investigación de Sistemas Socioecológicos. De igual manera, el día de hoy está nuestro director científico del Instituto, Jorge Ferrer, a quien doy pase. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Yomi. Bienvenidos a todos. Besos y abrazos a la distancia. Bienvenidos a todos a esta reunión, a este diálogo que vamos a establecer con nuestro gran amigo Julio Llosa. Es un honor compartir sus reflexiones en función del contexto que atraviesa nuestro país, especialmente porque consideramos que el análisis científico crónicamente ausente en el Perú ayudará a ampliar nuestro entendimiento del entorno y a reducir o eliminar de alguna manera los prejuicios que se han vuelto nocivos, tóxicos y tan peligrosos como un virus, y que han colocado al Perú en una situación insostenible. Hay algunas preguntas que vamos a tratar de resolver en este diálogo. Por ejemplo, ¿en qué momentos los peruanos hemos desaprovechado las oportunidades para hacer del Perú un país rico, exitoso y con calidad de vida? ¿Qué mentiras han sido sembradas en la mente de muchos peruanos? ¿Por qué tenemos predisposición a ser engañados? ¿Cuál es nuestro nivel de autoestima? Sin duda alguna, la precariedad educativa y la ausencia de valores en las familias han generado una hipócrita dignidad en muchos peruanos. ¿Cómo estos factores han impactado en las decisiones más fundamentales para nuestro país? ¿Qué papel deben cumplir la ciencia y los científicos en un contexto de apología a la mentira? Analizaremos lo que está detrás en las decisiones y acciones de los peruanos. Para tener una mejor calidad de vida y cambiar el rumbo de nuestro país, es necesario identificar los errores complejos y taras sociales que nos formaron desde niños y que se han consolidado en la vida adulta. Sin más preámbulo, bienvenido, Jufer. Es una honra tenerte en este diálogo con nuestro público. Adelante. De nuevo, por ahí de repente alguien todavía se acuerda de mí, no sé si todavía me ubican. La vez pasada nos conectamos para tocar un tema que en ese momento era de actualidad y quemaba, el tema del COVID. Felizmente, esto viene siendo manejado un poquito mejor últimamente y tal vez lo toquemos hoy tangencialmente
pero no es el motivo de la reunión. Hoy día nos estamos reuniendo para entrar a estos temas que nos habló Jorge. Y yo me atrevería para decirles una cosa más. ¿En qué poco tiempo, 100 días de un gobierno, alguna vez en la historia de la República reciente se deterioró un gobierno tan rápido? Esa es otra reflexión y creo que va a salir dentro del contexto de lo que discutamos hoy. A todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Qué lindo tenerlos ahí. Qué difícil no verlos. Yo soy de cursos presenciales, pero bueno, yo sé que por ahí andan. Así que un abrazo muy fuerte a todos. Bien, Hofer, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por tu generosidad para poder compartir estas reflexiones. Una de las cosas que habíamos establecido a raíz del título de este webinar era justamente la dignidad. Una dignidad que desde nuestra perspectiva ha resultado ser bastante hipócrita. Porque frente a escenarios escandalosos, frente a escenarios extremos, esa dignidad que tanto se sobrevaloró, sobredimensionó en el mes de noviembre del año pasado, hoy en día está totalmente ausente. Y tenemos un gran problema en el gobierno. Los rasgos de insostenibilidad de esta forma de gobierno vienen afectando a las personas, vienen afectando el futuro, también desde ahora, el futuro de la gente joven, considerando que tenemos un público joven. Quisiera, por favor, antes de pasar a entrar de lleno a las preguntas que el equipo de investigación ha elaborado para ti, que nos des tu comentario acerca de esta dignidad que se impuso como un mantra sobre la población peruana y que ahora, en los momentos en que se necesita de verdad, está totalmente ausente. A ver, Jorge, yo me atrevería a empezar esta conversación entendiendo qué significa la palabra dignidad, porque yo creo que para poder criticar si es que estuvimos o no a la altura de la dignidad que se supone que teníamos todos y con la cual tomamos ciertas decisiones, sería bueno saber qué es dignidad. El diccionario te dice algo muy sencillo. Dignidad viene del latín dignitas. ¿Qué significa dignitas? Significa tres cosas. Significa excelencia, significa valía y significa nobleza. Quiero repetir estas tres palabras porque de repente algunos decidieron con mucha dignidad pero sin considerarlas. Estamos hablando de nobleza, estamos hablando de valía, estamos hablando de excelencia. La pregunta que yo me hago es todos esos peruanos que decidieron no votar por dignidad, ¿pensaron en la excelencia, en la nobleza y en la valía de su país y de su voto? Todos esos peruanos que dijeron, mira, ¿se acuerdan la frase? A Keiko la conozco. No sé cómo la conocen porque nunca ha gobernado, pero la conozco. En cambio, tengo la duda sobre este señor. Yo no sé cómo se puede tener dudas sobre el Partido Comunista del Perú. Y mucho menos sobre Sendero Luminoso. Son dudas que yo jamás he tenido. Entonces, dignidad hubiera sido acudir a las ánforas pensando en el Perú. Eso es digno. Eso es nobleza de espíritu. Olvidarte de tus intereses, de tus rencores, de tus odios y de tus apetencias. Tal vez incluso perdonar errores. Tal vez incluso perdonar errores. Pero pensar que el Perú es mucho más grande que nosotros, que ya tenemos 200 años de república. Y lo que el Perú necesitaba en ese momento es que se tomara una decisión que garantizara que en 5 años, quien quiera que entrara, saliera nuevamente. 5 años para recomponer partidos políticos, para replantear el sistema democrático, para hacer enmiendas constitucionales, que de hecho son indispensables. No entiendo entonces, Jorge, te lo digo con toda sinceridad, por qué la palabra dignidad se utilizó fuera del contexto de su etimología. Excelencia, nobleza y valía. Yo no lo encontré en las elecciones. Compartimos plenamente esa perspectiva, lo habíamos discutido anteriormente, Hofer. Algunos consideramos que detrás de esa hipócrita dignidad habían y hay, sin duda, intereses políticos y una manipulación mediática realmente escandalosa, de la cual, lamentablemente, gran parte de nuestra población se sometió. La primera pregunta que habíamos elaborado en el equipo, y quisiera, por favor, que la pudieras desarrollar con la amplitud que tú consideres, es siempre, y siempre iniciamos así los webinars, con una recuperación histórica. En este caso, Hofer, ¿cuáles han sido los momentos en que los peruanos hemos desaprovechado las oportunidades
para hacer del Perú un país rico, un país exitoso y con óptima calidad de vida? Es una pregunta complicadísima, Jorge. Me encantaría haber estudiado historia para poder contestarte. Es más, creo que un historiador haría un mucho mejor papel que yo. Pero permíteme hacer un pequeño intento de respuesta a una pregunta tan compleja. No me quiero remontar demasiado en el tiempo, salvo con el último tema, si ustedes me lo permiten. Quiero empezar allá en los años 1800. Me quiero ir al año 1804 para hablar del primer tema. Alexander von Humboldt encuentra y define el salitre peruano en Tarapacá como un fertilizante extraordinario. Se empieza a exportar. En esa época en Europa se usaba una mezcla de huesos de animal con cal y no sé qué otro adefesio para fertilizar. Imagínense ustedes, el salitre rico en nitrógeno evidentemente puede ser una maravilla. Sin embargo, las apetencias extranjeras nos llevan en un momento determinado, como ustedes recuerdan, a que intervenga un país europeo, no tenemos que decir cuál es, todo el mundo lo conoce, se desata la guerra del Pacífico, Bolivia decide incautar prácticamente las operaciones que había en Antofagasta por parte de Chile, teníamos una alianza con Bolivia, nos vemos envueltos en una guerra. Para el año 1830, lo que había sido una exportación prometedora, porque parecía ser interminable el salitre en Tarapacá, para el año 1883, con el Tratado de Ancón, ya no es peruana. Este yacimiento pasa a poder de Chile a partir del Tratado de Ancón, y la verdad que alguien puede decir con muchísima pena, bueno, obviamente perder Tarapacá fue una cosa espantosa, eso es evidente, pero yo me refiero a que el salitre finalmente ya no era tan importante, porque en el año 1908, como ustedes recuerdan, se inventan y se lanzan al mundo los fertilizantes sintéticos. Entonces, el salitre siguió siendo importante para la fabricación de pólvora y la fertilización, pero ya empezaron otras alternativas. La pregunta puede ser, ¿por qué hemos empezado con el salitre? ¿Qué pasó con todo el dinero del salitre? Que fue nuestro desde 1830 hasta el 83, 50 años mal contados. Esa es una gran pregunta. Hay diferentes tratados y estudios sobre esto. Pero por ahí dicen que se fue disipando de gobierno a gobierno. Que de alguna forma pasó al partido que estaba en el poder y por ahí empezó a caminar entre los partidos amigos. ¿Qué les puedo decir? Se perdió una gran oportunidad para desarrollar al Perú utilizando ese dinero. Felizmente, y en un momento se nos llamó la República del Guano, en el año 1845 y hasta el 1866, el Guano de Islas nos salva. El guano de isla que se había acumulado durante cientos de años estaba ahí y se descubre que sí. Bueno, como fertilizante, el salitre era buenísimo, el guano de islas, como abono, era muy superior. Empezamos a venderlo en grandes cantidades a Europa. Para no perder la costumbre, nos estafaron. En un momento determinado se habló del contrato Dreyfus, no voy a entrar al detalle, pero fue un contrato mucho más político que económico, seamos muy sinceros. Y esto hizo que por el guano sí nos entrara mucho dinero, damas y caballeros. Y sabemos cómo se utilizó. Se utilizó para que Ramón Castilla liberara a los esclavos. Se utilizó para abolir, para siempre, la abolición total del tributo de los indios. ¿Se acuerdan que venía desde la colonia? Y también para comprar armas en la guerra con Chile. Y finalmente para desarrollar nuestras rutas ferroviarias o férreas. En el caso del guano sabemos perfectamente en qué se utilizó el dinero. Lamentablemente, con el correr de los años, porque el guano sigue siendo extraordinario como bono, como decía mi abuelo, lo que en algún momento se sacó en camionadas y con pala, en la actualidad se saca en vasito y se rapa con cucharita de las piedras. Claro, lo que se acumuló durante cientos de años, evidentemente se acabó rapidito. Esta fue otra gran oportunidad. Creo que se aprovechó mejor que lo del salitre. Creo que aquí fuimos un poco menos mezquinos con el dinero que entró al Perú. Y claro, inmediatamente ustedes miran, Julio, estamos en la era del caucho. Obviamente, estamos a finales de los 1800, año 1885. Se empiezan a hacer carros en el mundo, ¿se acuerdan ustedes? Y se necesitan llantas.
¿Qué mejor que Levea Brasiliensis o árbol de caucho, con este látex extraordinario que exuda por corte? Hasta el año 1915, nosotros tuvimos, y Brasil también, una exportación de caucho extraordinaria. Dejó mucho dinero, pero en lo que se refiere a dónde se quedó el dinero, se los digo fácilmente, en el Perú, en Loreto, básicamente en Iquitos, en Brasil, en Belén y en Manaos. Seamos sinceros, la ópera de Manaos, olvídense, los mejores cantantes del mundo cantaron en la ópera de Manaos, y el que conoce Manaos y ha visto el teatro de ópera de Manaos, eso es una belleza, por decirlo menos. La plata, lamentablemente, nunca llegó a las capitales. No llegó a Río, no llegó a Lima. Lamentablemente, en el año 1910, el caucho sintético fue inventado y el caucho perdió el auge que tuvo anteriormente. Déjenme contarles, sin embargo, dos eventos horribles en torno al caucho. El primero, en el año 1915, Reino Unido se lo lleva a sus colonias del sudeste asiático. Fuimos tan tontos que permitimos que se lleven las plantas. Tontería que compartimos con Brasil. Somos mutuamente tontos los dos estados. Pero también quiero contarles que se hicieron atrocidades. No voy a entrar a hablar de Fiscarraldo ni nada, el tiempo no lo permite. Pero sí quisiera recordarles a ustedes que algunas tribus amazónicas fueron casi totalmente borradas de la faz de la tierra. Por ejemplo, la tribu de los Huitoto, prácticamente borrada de la selva amazónica. Hubieron poblaciones amazónicas que cuando empieza la era del caucho tenían 70.000 habitantes. Cuando termina la era del caucho, y no fueron muchos años, ¿eh?, quedaba el 10% de la población. ¿Qué pasó? ¿Los matamos? En realidad sí, pero sobre todo por las enfermedades que trajimos a la Amazonía, con personas que no tenían un sistema inmunológico preparado para poder manejarlas. Entonces, definitivamente, ahí fue una atrocidad. Tal vez inconsciente, no vamos a negar que no se hizo adrede, pero definitivamente siguió siendo una atrocidad la que trajo el caucho. Y ustedes miran, Julio, pero te fuiste muy atrás. ¿Por qué no hablas ya de algo un poquito más reciente? Con muchísimo gusto, me gustaría hablar de la pesca. Del año 1930 al 1950, el Perú descubre que tenía el mar más rico del mundo, los upwellings o afloramientos de estas corrientes que tenemos nosotros en el mar peruano, hicieron que nosotros vayamos creciendo como productores de anchovete en el planeta. Entre el año 1950 y el año 1970, nos fuimos colocando como el primer productor de harina de pescado del mundo. Sin embargo, el año 1972, es asesinado el tacneño Luis Banquero Rossi, magnate de la pesca peruana. Y Juan Velasco Alvarado, que había entrado con un golpe militar en el año 68, aprovecha para estatizar, nacionalizar, le dijo él, todo el sistema pesquero nacional. Se crea Pesca Perú, y tengo que decirlo con mucha pena, a partir de ahí empieza la debacle del sector pesquero nacional. Por muchos motivos, y quisiera yo decirle solamente tres. El primero, porque lo que generamos en torno a esto fue una burocracia enorme. Y la burocracia cuesta y es poco efectiva. Pero el segundo motivo es un motivo aún más grave. Porque se empezó a favorecer lo que llamamos nosotros las embarcaciones de madera, que en el argot de la pesca se conocen como vikingos, que no tienen cuota de pesca. Acuérdense que las cuotas de pesca nacen en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García. Ahí nacen las cuotas de pesca. Bueno, los vikingos no las respetan. Son así los informales, los ilegales del mar. Y normalmente tienen la costumbre de pescar lo que caiga. Es decir, anchoveta juvenil, con lo cual depredan el mar. Pero a esto quiero añadirle una cosa más. El Instituto del Mar del Perú ha tenido notables científicos. Notables. Sin embargo, se les hacía poco caso. Valgan verdades. Y aquí es cuando la ciencia se enfrenta a la política malentendida y empieza a bloquear. ¿Por qué? Porque el Instituto del Mar del Perú salía a hacer operaciones a Eureka, ¿no es cierto? Y ver cómo estaba el estatus, por ejemplo, en el anchoveta. Biólogas brillantes como Patricia Magluf hicieron una notable carrera en apoyando el entendimiento del manejo del mar peruano. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, poco caso se hizo lamentablemente de algunos consejos que fueron fundamentales. Y en otros casos, tratando de favorecer la pesca artesanal, que es muy importante, pero que no puede estar en contraposición con la pesca industrial,
se hacía que salgan muy al mar abierto, muy a la zona pelágica de mar abierto, las embarcaciones de pesca, o sea, las bolicheras. Y la anchoveta se movía más cercana a la costa. Resumen, se la llevaba a Chile. Y de esa forma Chile empezó a encontrar que tenía una pesca excepcional. Claro, se cargaba todo lo que nosotros no sacábamos del mar. Entonces la pesca fue también una gran oportunidad, pero que para mí cae presa de una estatización que no tenía ningún sentido. Aprovechando la muerte de Luis Banquero en el año 72. Ustedes miran, Julio, hasta ahora has hablado de lo que pudo ser. ¿Por qué no terminas hablando de lo que es? Con muchísimo gusto. Entonces déjenme hablar de la minería peruana. El Perú es recorrido longitudinalmente por la cordillera de los Andes, el yacimiento mineral más grande del mundo. Y nosotros lo tenemos atravesando el país. ¿Qué significa esto? Significa que el Perú es y será siempre minero. Y déjeme decir algo antes de continuar con esto. Atacar a la minería peruana es ser tan antipatriota que realmente da asco. No hay otro término. Da asco que se ataque a la minería nacional. En todo caso, ¿quieren regular la minería? Empiecen por la ilegal y continúen con la informal. Y dejen tranquilos a los mineros que hacen patria hoy día en el Perú, en condiciones extremadamente difíciles de trabajo. Les cuento entonces, oficialmente la minería peruana nace durante la colonia. Hay un año que se ha colocado para el nacimiento de la minería. Es el año 1537. Un poquito caprichoso, ¿eh? Porque en realidad, si ustedes leen algunos trabajos de notables investigadores en el campo de la arqueología y de la historia, van a encontrar que la minería rudimentaria en el Perú se encuentra desde hace 8.000 años. Hemos encontrado metalurgia y minería rudimentaria y se ha datado en 8.000 años de antigüedad. Usted dirá, Julio, pero la minería metálica como tal, ¿qué cultura tiene la paternidad de la gran minería metálica? Bueno, según los entendidos, podríamos hablar de los Vicús en Piura. Hace aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo empieza esa minería metálica que encuentra en la cultura chavín un auge extraordinario. Acá estamos hablando que los chavín lograron hacer una mezcla, una aleación de oro, plata y cobre que hasta la fecha es un logro a nivel metalúrgico, sobre todo con la tecnología que tenían. Pasamos rápidamente sobre los paracas, los mochicas, los huari y llegamos a los orfebres más extraordinarios que conoció el mundo antiguo peruano. Evidentemente estoy hablando de los chimor o chimú. Las máscaras, ¿se acuerdan ustedes? Funerarias de oro. Son sencillamente de lo más hermoso, de lo más hermoso que tenemos como Perú. Ellos trabajaron el oro, la plata, el cobre, el plomo y conocieron la minería de mercurio. ¿Qué más les puedo decir, señores? ¿Qué tal orfebrería maravillosa la del pueblo chimú? Obviamente, saltando rápidamente a tiempos más modernos, llegamos a los incas. Llegar a los incas es hablar de una capacidad minera extraordinaria y de una capacidad metalúrgica superior. Solamente recordarles el tan buscado disco de oro que teníamos en Coricancha y que los españoles felizmente nunca encontraron, lamentablemente tampoco nosotros. En fin, hubiera sido genial seguir con ese disco de oro colgando en Coricancha en el Cusco. Déjeme llegar al tiempo actual, porque si no, acaban a pensar que estoy estudiando historia y no, yo sigo siendo científico. En la actualidad tenemos 400 unidades mineras en el Perú. Esto significa el 13.5 del PBI y el 50% de las exportaciones del país. O sea, por Dios santo. Alguien decía, si queremos saber qué sector paga el sueldo del Perú, miren a los mineros. Abracen a los mineros y agradezcan a los mineros. Somos los segundos productores de plata en el mundo, después de México. Y somos los segundos productores de cobre en el mundo gracias a nuestros parlamentarios de izquierda. En el año 2015, yo leí un informe extraordinario. Imagínense quién lo había lanzado. Pedro Pablo Kuczynski. Había hecho un análisis de cómo estaba la minería de cobre, que en aquel entonces para mí era fundamental. Recuerden ustedes que Southern Perú ha sido mi casa durante 25 años. Y así el siguiente análisis. Si salen todos los proyectos de cobre que tiene el Perú, ya habíamos sufrido con Conga Nova, ¿se acuerdan? Gracias a la primera ministra. Muchas gracias, primera ministra.
con Ganová. Sigamos empobreciendo a Cajamarca, por favor. Pero lo que decía Pedro Pablo Kuczynski fue algo excepcional. Miren, señores, damas, caballeros y niños. En este momento, Chile viene declinando la producción de cobre. Si ustedes me dicen cuánto ha producido Chile este año, en cuánto cierra, va a cerrar más o menos en 5 millones de toneladas métricas. ¿En cuánto va a cerrar el Perú? Más o menos en 2 millones y medio de toneladas métricas. Ustedes miran, ellos producen el doble, pero ellos vienen en declive, nosotros venimos en ascenso. O sea, la tendencia de la producción de cobre en el Perú está en ascenso. Decía Kuczynski hace aproximadamente 7 años, si salen todos los proyectos de cobre peruanos, estamos hablando de Tía María, de La Tapada, de Calatos, de Chancas, de Candado, no les voy a listar todos los proyectos de cobre. Si salen todos los proyectos de cobre peruanos, en 5 años alcanzamos a Chile y pasamos a 5 millones de toneladas métricas año de producción. Y en 10 años somos de lejos el primer productor del mundo. ¿Por qué no lo somos? Dirá alguien. Porque el sector privado es mezquino. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Las inversiones que hace el sector minero son las más grandes que conoce el Perú. Es plata de peruanos y de extranjeros que creen en la minería nacional y que saben la importancia que tiene para nosotros ser un país minero. Déjenme solamente darles una cifra. En este momento el cobre se está cotizando por libra en 4.23 dólares. Estamos como en el momento más alto de la cotización de cobre, que fue alrededor del 2010, ¿se acuerdan? Ha estado entre 2011 y 2020 en 2 dólares la libra. Estamos al doble y no lo estamos aprovechando porque hay un grupo de izquierdistas brillantes que creen que no se debe hacer minería en el Perú. Entonces, hay una investigación muy simple que yo quería compartir con ustedes. Si bien el Perú es minero, toda la Sierra Peruana es minera, ¿cuáles son los 4 departamentos más mineros en el Perú? ¿Saben cuáles son? Ancash, Arequipa, Apurímac y Cajamarca. Ahora me llama la atención. ¿Cómo puede ser Arequipa antiminera? ¿Y cómo puede ser que Cajamarca sea tan pobre? ¿Y quién me explica por qué no dejan que trabajemos los yacimientos en Apurímac? La verdad que somos un país de locos, ¿no es cierto? Escuchaba al ministro Ceballos decir que había que ampliar el presupuesto de la República para el periodo 2022. En simultáneo, había una señora en Coracora que estaba diciendo que Apumayo, Breapampa, Payancata e Inmaculada tenían que cerrar. Con el más absoluto desconocimiento de cómo funciona el sector minero, esta señora quería cerrar 4 minas. Y puedo hablar por Payancata e Inmaculada. Todo lo que se dijo sobre la contaminación es mentira. Y eso lo firmo en una hoja de papel. No es que seamos los mineros peruanos perfectos, pero somos mineros extraordinarios. Podemos sentir orgullo de la minería nacional. He querido terminar con esto, Jorge y chicas, porque me parece que hablar del salitre, del guano, hablar del caucho, es hablar del pasado. ¿Por qué no hablamos del presente? ¿Por qué no hablamos de la minería? ¿Por qué no sinceramos a estos politiqueros y politicuchos? Hoy día veía que había un político puneño que estaba horrorizado porque un grupo había ido a ponerse frente a su casa y a gritar. A mí me horroriza que una primera ministra quiera cerrar 4 minas. Eso es espantoso. Y eso es un atentado al Perú. Se los digo con toda sinceridad. Perdón que me haya extendido y perdón la emoción al hablar de la minería. Pero yo creo que el peruano que no sienta agradecimiento a nuestros mineros es realmente un peruano que no ha entendido de dónde sale el bienestar que gozamos y todo lo que podemos hacer hacia adelante. Sí, bien, Julio. Muchas gracias. Gracias por... Tenemos ahí un eco. No, seguimos. Sí. Probablemente gran parte de estos malos entendidos que existen en la población peruana, Hofer, provienen de un conjunto de mentiras, falacias que se han sembrado en la mente de los peruanos durante décadas, y este es un poco el resultado. Desconocimiento, sumado al desconocimiento, sumado a la ignorancia, sumado a esta incapacidad que tenemos los peruanos para hacer análisis
utilizando la herramienta del método científico, en la mayoría de los casos, para entender lo que ocurre en nuestro entorno. A continuación, lo que vamos a relatar contigo, Julio, es un conjunto de falacias. Nos hemos puesto en modo engañados y vamos a soltar un conjunto de frases que pululan por ahí en las mentes de algunos peruanos para que, por favor, podamos hacer una reflexión contigo sobre las mismas. Después de eso, vamos a tratar de desenredar un nudo con respecto a ciertos aspectos que tienen que ver con el comportamiento de los peruanos. Luego vamos a hablar definitivamente sobre la participación del sistema educativo en todo este sembrío de falacias y mentiras. Y por supuesto, de la peligrosa ausencia de valores que lamentablemente también ha llegado a gran parte de las familias, a nuestro entorno social más cercano, el barrio, y eventualmente las iglesias. Para, por supuesto, quienes gustan mucho de los temas psicológicos, hacer una breve evaluación de la autoestima, el nivel de autoestima en el que nos encontramos a partir de ciertos indicadores que tenemos alrededor, y por qué no terminar con una reflexión profunda sobre el rol que deberíamos de desarrollar quienes estamos en el mundo académico, quienes estamos en el mundo científico, para tener una mirada desapasionada, pero más próxima de nuestro entorno. Entonces le voy a dar paso a Johnny y a Yasmín, por favor. Johnny, creo que empezamos contigo con la primera falacia. Adelante. Sí, ok. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Julio, entonces empezamos con la primera falacia y la escuchamos siempre o cuando empezamos o caminamos por la calle, es algo que, una premisa que siempre se habla y hoy el día de hoy lo vamos a debatir. Y es que las empresas privadas y sobre todo las transnacionales son culpables por la existencia de los pobres en el Perú. Ellas se llevan nuestros recursos y nuestras riquezas. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello, Julio? Y ya entendí por todo lo que me dijo Jorge que sea más breve y lo voy a hacer con mucho gusto. Yo diría que esta es una mentira asquerosa. Nosotros necesitamos inversión. La razón por la cual no hemos crecido antes y hemos tenido que esperar al primer gobierno de Fujimori y a partir de ahí empezar a crecer hasta el segundo gobierno de García, cuando crecimos a 2 dígitos, se llamó el milagro peruano y estuvimos entre los 3 países con mayor crecimiento del planeta. ¿Saben por qué fue? Porque entró inversión. Porque entró inversión. Porque los peruanos apostaron por el Perú y porque de fuera se apostó por el Perú. Sin inversión no se puede generar riqueza. Había una frase muy antigua que decía, el todo no puede surgir de la nada. Frase científica, ¿no es cierto? Y eso era para Lázaro Spallanzani, cuando él decía que de lodo salían los gusanos. Se llamó generación espontánea en biología. Bueno, dado que del todo no, que el todo no puede salir de la nada, salvo creación divina, evidentemente, como científico lo que les tengo que decir es, ¿cómo creen que podemos repartir riqueza si no la generamos primero? Por favor, aquí están hablando de Marx, que es el pensamiento más tonto que se puede citar hoy en día, cuando antes que él deberíamos estar citando a, ¿qué les parece? A, no sé, Adam Smith, de repente. ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que irnos a la parte destructiva de la generación de una economía dependiente del Estado cuando podemos ir a una economía constructiva que repercute en el Estado finalmente y que repercute en bienestar para todos? Entonces yo creo que esta primera falacia se derrumba sola. Cuando el Perú ha estado bien es cuando se invirtió en el Perú. Cuando el Perú ha estado mal es cuando no se invirtió en el Perú. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? Por favor, ya está la estadística, ¿no es cierto? Podemos leerla, ver cuánta plata entró al Perú, cómo apostamos los peruanos y cuál fue el resultado a nivel del per cápita. Es sencillo. Bien. Bueno, Julio, tenemos una segunda falacia que se escucha bastante en estas comunidades en las que se quiere aperturar la actividad minera, ¿no? Es como un teléfono malogrado en realidad. Pero esta falacia dice así: la actividad minera formal solo contamina y lleva pobreza a las zonas rurales del país. Sí, Jazmín, realmente esta también es una falacia, pero asquerosa, ¿no? A mí me encantaría cambiar esto y poner la actividad minera ilegal que está asociada al narcotráfico y que blanquea dinero del narcotráfico a través del oro,
y de la plata que se saca ilegalmente, podemos hablar de las dragas en Madre de Dios, ¿qué les parece? Y de la contaminación por cianuro, con muchísimo gusto. El tiempo no lo permite, pero tal vez algún día. No, la minería formal es una bendición. La minería formal es minería moderna, se ajusta a estándares mundiales. Alguien me decía una vez, Julio, tú adoras a la gente de Southern, definitivamente sí. Pero el puerto de Hilo apestaba a huevo hace, sí, porque usábamos hornos teniente, teníamos tenientes, reverberos y refineros. Pero somos conscientes que en la actualidad una mina como Southern opera con un horno de última tecnología que se llama AESA y que los tenientes no se han movido en 20 años. Somos conscientes que la minería de Antamina, que la minería de Las Bambas, que la minería de Hochschild Mining, que la minería que vemos nosotros, está en manos de profesionales de más alto nivel mundial. Somos conscientes que el minero peruano está a la altura del australiano, del canadiense o del norteamericano. Por favor, tenemos que ser conscientes de la calidad que tenemos en minería. Y permítanme decirles una cosa más. Tenemos una serie de instituciones que fiscalizan el entorno. Es decir, no solamente la minería formal no contamina y no lleva a la pobreza, sino que la minería formal deja dinero para las comunidades y para su desarrollo y se ocupa más que nadie de cuidar el entorno, tanto comunitario como natural. Entonces, esta mentira realmente es asquerosa. Si tuviéramos tiempo, me encantaría decirles todo lo que se está haciendo en el sector minero por el entorno y la forma como se está trabajando. Voy a esperar simplemente que me crean. Cientos de millones de dólares se invierten en tratar de ser lo más inocuos posibles. Pero quiero que recuerden una frase de la ecología. Es ley termodinámica, segunda ley, la ley de entropía, que todo ser biológico, para ordenarse, se llama homeostasis, desordena el entorno. ¿O es que alguien cree que el proceso de respiración, entra oxígeno, sale CO2, no es un proceso contaminatorio? Por favor, por favor. Bien, Julio. Bueno, la siguiente falacia es sobre la Constitución, que menciona así, que la Constitución de 1993 es la razón de tanta injusticia y corrupción en el Perú y que favorece a las grandes empresas. La Constitución del 93, Yomi, es una magnífica Constitución. Mira, acá está mi libro. En este libro yo tengo la Constitución del 79 y la del 93, pero como no soy un constitucionalista, me compré otro libro que publicó el Parlamento de la República. Se llama Nuestras Constituciones. Y hace un análisis brillante comparativo entre las dos constituciones. Entonces, con la Constitución en la mano, que te aseguro que los políticos de izquierda ni siquiera han leído, pero quieren cambiarla, y con un libro magnífico, publicado por el Parlamento de la República, te puedo responder. La Constitución de 1993 es una magnífica Constitución, sobre todo el capítulo económico. Ahora, si tú me dices, oye, ¿podemos mejorarla? ¡Claro que podemos mejorarla! ¡Por supuesto que podemos mejorarla! ¿Pero qué les parece si lo hacemos a través de enmiendas? En lugar de tratar de quemar todo a lo marxista y construir una nueva. Yo solamente quiero recordarles una cosa. A la fecha el Perú ha tenido 12 constituciones. Estados Unidos ha tenido una. ¿Será por algo que Estados Unidos es la primera potencia del planeta? ¿Tendrá algo que ver con que no refundan la República cada vez que sale un iluminado con sombrero? ¿Será por eso? Vuelvo a repetir, 12 constituciones, dejemos de hacer constituciones, por Dios santo. Y eso que no estoy considerando algunos acuerdos interconstitucionales ni la constitución, por Dios santo. Yo les digo, chicas y chicos, acá, si algo es claro, es que siempre podremos mejorar, pero que opinen los expertos, llamar a una constituyente y pedirle, voy a decirlo con respeto, usando una imagen de un gran santo peruano, Fray Martín de Porres, pedir que en el mismo plato llamado Asamblea Constituyente opinen perro, pericote y gato, ninguno especializado en doctrina constitucional.
Me parece una locura. Entonces, ¿por qué no hacemos que los gafiteros operen a la gente en el quirófano? ¿Por qué no hacemos que las amas de casa manejen los aviones en el aeropuerto? ¿Por qué no hacemos que en vez de profesores universitarios ponemos pues a 3 monitos y 2 loritos? Zapateros sus zapatos, especialistas a lo suyo. Tenemos brillantes constitucionalistas en el Perú. Si fuera necesaria una nueva constitución, que no lo es, creo que ellos deberían ser aquellos que la redacten. ¿No les parece que es lógico? Bueno, tenemos la siguiente falacia que dice lo siguiente. El Perú es un país agrícola y se tiene que valorar la agricultura de los campesinos. Jazmín, yo creo que todos valoramos a los campesinos. Es decir, peruano que no quiera a sus campesinos, de repente, me atrevería a decir ni siquiera es peruano. O sea, el Perú tiene la paternidad de la papa, por ejemplo, ¿no? Que nos llena de orgullo. Y también podríamos hablar del camote, que es delicioso y tiene un índice glucémico más bajo que la papa. Entonces, el Perú sí es un país con una gran agricultura, pero vamos a ser muy sinceros. El Perú no es un gran país agrícola, a pesar de todos nuestros logros. ¿Por qué? Si ustedes comparan la productividad, por ejemplo, del sur de Francia con la productividad de la costa peruana, que es uno de los 3 desiertos más secos del mundo, o si comparan la productividad de ciertos países europeos, Holanda sembrando papa, por ejemplo, y eso que ellos han recuperado la tierra al mar, con el cultivo en secano que tenemos que hacer en la sierra, o con el pésimo manejo que venimos haciendo de la selva, donde cortamos bosque primario, señor Dios mío, para sembrar frijol. Entonces, claro, estamos atentando contra la agricultura, pero eso no significa que no se quiera al campesino y no se le valore. Lo que significa es que tenemos políticos tan corruptos y autoridades tan ignorantes que van contra el agricultor. Al agricultor subsidiándolo no vamos a ayudarlo. Al agricultor lo vamos a ayudar educándolo, dándole tecnología de punta, dándole vías de acceso para que saquen su producto, asesorándolo. En Cañete, por ejemplo, años atrás, había un centro de investigación que era pionero en América toda. Y hubo un gran técnico agrícola, un ingeniero de primer nivel, Teodoro Bosa Barducci, que lo dirigió por muchos años. Este centro de investigación era tan grande en Cañete, situado en Cañete, ahí nomás abajito de Lima. Era tan grande que de todo el mundo venían. Se sacaba semilla certificada del más alto nivel. Se cultivaba algodón nativo, 5 colores. 5 colores se manejaba a nivel de semilla. Vayan a ver ahora lo que es ese instituto. No por falta de profesionales brillantes, como Teodoro Bosa o como Tomás García, sino porque el Estado está muy ocupado en el gobierno de turno en corrupción, en robo, en guardar en el baño $20,000, en lugar de invertir eso en ciencia y tecnología, para poder hacer lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, con menos recursos, una agricultura de primer nivel. Nadie está contra el agricultor, todo lo contrario, nuestro respeto y nuestro amor al agricultor peruano. Correcto. Bien, Julio. Otra de las falacias que se viene, digamos, teniendo gran impacto en el Perú es que se dice que el Perú profundo está representado por los pueblos originarios de los Andes, que han sido históricamente postergados, que por eso todos ellos deberían y deberíamos hablar quechua. Acá hay 2 falacias en un solo enunciado, ¿no? Prácticamente una por línea, Yomi. Déjame primero hablar del Perú profundo. ¿De dónde sale la idea del Perú profundo? Sale de Basadre. Él la utiliza por primera vez el año 1947 y la copia de un investigador francés. Ni siquiera es creación de él, ¿eh? Pero Basadre lo que dijo fue muy inteligente. Qué raro, ¿no es cierto? Basadre, creo que no le recordamos nada que no haya sido brillante. Dijo algo muy inteligente Jorge Basadre. Lo que él dijo fue, existen 2 Perús. Por favor, estamos hablando del año 47, hace 70 años. Existen 2 Perús, el Perú oficial y ese Perú que no vemos. Continuó diciendo, ese Perú profundo es la esperanza del futuro
y es la promesa de una patria mejor. Cuando lo integremos, cuando lo llevemos a la formalidad, cuando lo jalemos a la ciudadanía, cuando lo dotemos de información y cuando le demos ese sentido de peruanidad que tiene que tener todo peruano. Eso es lo que dijo Basadre. Ahora, ¿qué se hace? Ahora todo el mundo habla de Perú profundo. Perú profundo es sinónimo de andino. No, señor. Basadre nunca lo dijo. Perú profundo es sinónimo de quechohablante. No, señor. Basadre nunca lo dijo. Perú profundo es sinónimo de pobreza. ¿Por qué, ah? O sea que hay un Perú profundo y un Perú superficial. ¿A qué Perú pertenezco yo? Como nos, en Arequipa se nace de la plaza para arriba, de la plaza para abajo, mi familia es de la plaza para abajo, entonces que no somos Perú profundo, somos Perú superficial, somos Perú light. Dios mío, ¿por qué tanta tontera? ¿Por qué tanta demagogia? ¿Por qué somos todos bermejos en potencia? Verborrea interminable y solamente tonterías. No. Y lo segundo es lo de ser quechohablantes. Permítame solamente un instante sobre esto. Porque esto lo ha puesto de moda un señor que lamentablemente, al estilo Bermejo, también le gusta mucho hablar tonteras. ¿Cuánta gente habla castellano en el mundo? 545 millones de personas. ¿Cuánta gente habla quechua? No, voy a ponerla más difícil. ¿Cuánta gente habla el quechua del Cusco? Porque hay diferentes quechuas. Y en Ecuador no se habla como en el Perú. Y en Puno no se habla como en Ayacucho. Y en Ayacucho no se habla como Cusco. Entonces, ¿cuánta gente habla el quechua del Cusco? Ustedes miran, Julio, es un idioma que tiene todo el derecho. Yo no estoy diciendo que no tiene el derecho. Me estoy haciendo una pregunta. Soy un primer ministro. Y soy un primer ministro neozelandés. ¿Me lo permiten por un instante? Para que no se ofenda el señor Bellido. Soy neozelandés. En Nueva Zelanda hay tres idiomas oficiales. El inglés, el maorí y el lenguaje de señas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Como el lenguaje de señas es un idioma oficial, ¿debo cortarme la lengua y mover las manos? No, Julio, nadie pide eso. Lo que tienes que hacer es hablar en maorí. Ok. El 4% de la población neozelandesa habla maorí. El 96% habla inglés. El maorí es un idioma oficial local, no global, igual que el quechua. Es un idioma oficial local. ¿Qué significa eso? Que en el Cusco, con pleno derecho, hablemos quechua. Redactemos documentos en quechua. ¿Por qué no? Es el idioma oficial local. Pero si yo me voy frente al Parlamento de la República y hablo en quechua, ¿quién me va a entender? Es como un maorí que se pare en el Parlamento neozelandés a hablar en maorí. ¿Quién lo va a entender? El Perú tiene dos idiomas oficiales, como es evidente. Hay países como México que han declarado que tienen, y la India, múltiples idiomas oficiales. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cada mexicano habla un idioma distinto? ¿Qué es un idioma? Es un vehículo de comunicación que te da identidad. Es un vehículo de comunicación que te permite relacionarte con los demás y generar una serie de datos organizados que te permiten tomar decisiones. ¿Qué sería más propio en Nueva Zelanda? ¿Hacerlo en maorí o en inglés? ¿Qué es más propio en el Perú y hacia el mundo? ¿Hacerlo en quechua o en castellano? Nadie le quita valor al hermosísimo quechua. Y que vive el Cusco y los quechua hablantes. Definitivamente. Pero en el Perú es como en Nueva Zelanda. La mayoría hablamos castellano. Gracias, Julio. Bueno, hay otra falacia. Nos dice lo siguiente. Hubo guerrilleros alzados en armas y se justifica su accionar porque hubo injusticia social. Además, lo que hubo fue terrorismo de Estado financiado por los poderes capitalistas. Es muy curioso cuando se habla, Jazmín, de terrorismo de Estado. O sea que cuando el Estado usa la fuerza es terrorista. ¿No se supone que el Estado tiene el monopolio de la fuerza? ¿No se supone que las Fuerzas Armadas reportan al Estado? ¿No se supone que la policía le reporta al ministro del Interior? O sea, ¿qué tienen que hacer los soldados cuando ven gente armada que ataca el statu quo? ¿Les tiran flores? ¿O sea, nos volvemos hippies? Obviamente no. El terrorismo de Estado es una invención de la izquierda
Lo que hubo sí fue una guerrilla en el primer gobierno de Belaúnde, que se inicia en la Amazonía, como ustedes recuerdan. Pero ahí teníamos un conjunto de gente, como Héctor Béjar, quien gracias a Dios salió del ministerio, que tomaron las armas. ¿Qué cosa es guerrilla? Hay una diferencia entre guerrillero y terrorista. La guerrilla es un grupo de personas armadas que actúan como una fuerza militar. ¿Y con quién se enfrentan? Con la milicia. ¿Qué es el terrorismo? Un conjunto de enfermos mentales que pone bombas en los colegios, que vuela supermercados, que estrella aviones contra edificios. Creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Entre yo tomo un arma y me enfrento al ejército de un país, equivocadamente, pero me enfrento a un ejército, y respeto a los niños, respeto a los civiles, respeto a las mujeres, respeto a los demás, porque mi guerra no es con el niño que está en el nido, totalmente distinto a lo que hizo Sendero Luminoso en el Perú. Que en un acto de cobardía y de crueldad extrema, no dudó en eliminar a los más pobres, no dudó en matar niños en el vientre de sus madres. Si esto no es enfermizamente diabólico, ¿me pueden, por favor, explicar qué cosa constituye un crimen de lesa humanidad? ¿No es eso? ¿Cómo puede ser que esta gente esté pululando en este momento por Palacio de Gobierno? Eso para mí es absolutamente inentendible. Entonces, no le echemos la culpa al capitalismo de las desgracias peruanas. ¿Por qué no hablamos mejor del comunismo? Ahí sí vamos a encontrar una extraordinaria fuente de desgracias, sin duda alguna. Si no, pregúntale a Venezuela, del país más rico de América del Sur. Ahora tenemos un país que tiene 98% de pobreza. ¡Qué maravilla! Seamos todos comunistas, seamos todos pobres, ¿no? Genial. Bien, Julio. Bueno, hablando sobre ahora de las comunidades nativas, una de las falacias que también se viene dando es que esta premisa, ¿no? Que la solución a la pobreza de las comunidades nativas es la industrialización de la hoja de coca. ¿Cuál es tu comentario sobre ello? Yo creo, Yomi, que acá hay tres niveles en esta conversación, en la falacia 7. El primer nivel es muy sencillo. La hoja de coca es, la planta de coca es una planta sagrada. Hemos recibido como parte de nuestra cultura este legado y tenemos que considerar que eso es perfectamente válido. En la medida en que estemos viendo esta planta como una planta sagrada tradicional andina peruana. ¿Ok? No estamos hablando de transformarla en cocaína, por favor. Además, un matecito de coca cae muy bien y es muy rico. Tanto la muña como la coca son muy digestivas. Perfecto. Ahora, segundo nivel. ¿Qué pasa cuando yo convierto a la hoja de coca, sacando el alcaloide, ¿no es cierto?, en una droga? Ahí cambió la cosa. Ya no estoy hablando de la planta sagrada. Estoy hablando de una sustancia psicotrópica que hace un enorme daño al ser humano. Entonces, industrializar la coca significa darle un uso diferente que la fabricación de cocaína, ¿no es cierto? La gran pregunta es, ¿cuál? Hagamos más bolsitas de mate de coca. Por Dios santo, con la cantidad de coca que hay sembrada, vamos a tener que tomarnos todos los seres humanos un par de bolsitas diarias, ¿no? No, hagamos lámparas con la hoja de coca. Salen tantas ideas. Yo creo que si el Estado, en vez de estar promoviendo tonterías, promoviera, por ejemplo, creativamente otros usos para la hoja de coca, usos medicinales, por ejemplo, por supuesto que sí. Entonces, tal vez podríamos hablar de esto con seriedad, pero seamos muy sinceros. La cantidad de hectáreas sembradas en el Perú no dan lugar a una industrialización coherente de nada. Es evidente que eso va al narcotráfico. Es evidente. Yo tuve la suerte de trabajar con el Grupo Romero en Palma del Espino. 12.000 hectáreas de Leis Jiménez Jack, palmera aceitera. Todo alrededor era coca. Todo. O sea, a mí no me lo han contado. Y yo he visto cómo entraban las avionetas colombianas antes que salga el sol, rozando la copa de los árboles. Cómo aterrizaban en pistas clandestinas o incluso en pistas legales. ¿Cómo hacían el movimiento con la hoja de coca y cómo volvían a despegar?
antes que salga el sol no quedaba un colocho en el aire. Y a esa hora salían los tucanos que había comprado el Estado. Y la noticia es, salieron los aviones tucanos a controlar el narcotráfico. Y eso es lo que se informaba en Lima. Y los que vivíamos ahí decíamos, salieron 30 minutos después de que el último colocho pasó la frontera peruana. Qué bueno, seguramente los van a agarrar a toditos. Cierto. Bueno, la siguiente falacia dice así. Los peruanos somos pobres por culpa de los españoles. Ay, por Dios santo, qué cosa tan espantosa. A ver, vamos a empezar con la palabra Perú. ¿Me podrían acompañar en esta pequeña reflexión? Porque estas cosas me dan una cólera tremenda. A ver, estamos hablando de españoles, estamos hablando de peruanos, ¿no es cierto? Entonces permítanme una digresión idiomática primero, solamente para ver nombres. ¿Por qué España se llama España? Porque los romanos le pusieron Hispania a la península ibérica. ¿Estamos de acuerdo? De ahí salió el nombre. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Y así podríamos ir con el nombre de muchísimos países. ¿Por qué el Perú se llama Perú? Con P de patria. El Perú se llama Perú, no estamos seguros por qué. Dos hipótesis. Lo que dicen los diccionarios enciclopédicos. El Perú se llama Perú porque hay una palabra que es virú. Y la palabra virú en guaraní, me sacaron de contexto, en guaraní significa río. Allá. Ya te entendí. Me gusta mucho más la hipótesis de Raúl Porras Barnechea, que va alineada con la del Inca Garcilaso de la Vega. El Perú se llama Perú porque viene de virú, pero que no significa río en guaraní. Bueno, sí significa río en guaraní, pero no viene de ahí. Viene del nombre de un cacique, el cacique virú. El cacique virú estaba en la zona de lo que hoy día es Colombia, ¿ok? Al sur de Panamá. Allá había un cacicazgo, que es el cacicazgo de virú. Cuando llega Francisco Pizarro, ¿él a qué llega? Él llega al Perú y pregunta, ¿dónde estoy? Bueno, estás en el cacicazgo de Virú. Virú va cambiando hacia Perú. Yo estoy de acuerdo con el maestro Raúl Porras Barnechea, que lo más probable es que esta hipótesis sea correcta. Entonces, vamos a empezar con la palabra Perú. ¿De dónde viene? De los españoles. Segundo, ¿cuándo se consolida el Perú? Se consolida a partir de 1821. ¿Los incas conocieron la palabra Perú? No. ¿Cómo se llamaba el imperio? Perdonen la clase de primaria, pero Tahuantinsuyo. ¿De dónde viene? De Tahua, que significa cuatro. Y de suyo, que significa región. Señor Dios mío. ¿Desde cuándo la palabra Perú es andina? ¿Me pueden ilustrar, por favor, sobre esto? La palabra Perú es española. El Perú nace del mestizaje europeo con el mestizaje nativo. Antes de eso no hubo Perú. Había Tahuantinsuyo. Había un imperio que fue el más grande de la América toda. Y es después de la llegada de los españoles que nace el Perú. Entonces, lo primero es, si yo digo que soy peruano, no importa mi color de piel, no importa dónde he nacido. No, no. Si soy del territorio nacional, soy igual de peruano que cualquier otro. No tengo que ser andino para ser peruano. Esa es una falacia asquerosa, fruto de la ignorancia de lo que ha significado España para nosotros. Y por culpa de los españoles somos pobres. ¿Alguien es consciente que hace 200 años que se fueron del Perú? ¿Y que ahora vienen como turistas? O sea, ellos tienen la culpa desde España de la pobreza del Perú actual. ¿Alguien es consciente que antes de la pandemia y que el genocida Vizcarra nos empezara a encerrar para derrumbar la economía y a matar con ese ángel de la muerte llamado Zamora? ¿Alguien es consciente que ya estábamos en 20% de pobreza? Es decir, que la mayor parte de la población peruana no era pobre. ¿Alguien es consciente que gracias a Vizcarra, a Sagasti y por supuesto a Castillo, en este momento la pobreza está en 30%? ¿Alguien me puede decir si España tiene algo que ver? Porque yo lo que encuentro son tres ineptos.
un sinvergüenza como Vizcarra y un genocida, un señor completamente fatuo como Sagasti y un ignorante como Castillo. Ahí sí puedo encontrar culpa de la pobreza. Pero no, la verdad que no sé qué tiene que ver. Y si alguien me dice, los españoles se llevaron el oro del Perú. Entonces también hablemos de que los chilenos nos quitaron el salitre, hablemos que los británicos se llevaron el caucho. Empecemos a hacer historia, pues. Invitemos a un historiador, por favor, de San Marcos, que va a hacer de esta charla algo mucho más ilustrado. Y Julio, bueno, continuando con el tema de las falacias, ¿qué opinas sobre esta de aquí? Que la reforma agraria de Velasco fue un éxito. ¡Ay, por Dios santo! ¡Dios mío! A ver, ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? Un golpe militar en el año 68 con la idea de implantar el modelo peruano. Dentro del modelo peruano se implanta la reforma agraria. La reforma agraria fue fruto de un grupo de ideólogos. Estos ideólogos trazaron la ruta de la reforma agraria para la sierra, no para la costa. ¿Ok? Empecemos por ahí. En la sierra habían extensiones de 10.000 hectáreas de las cuales se sembraban 1.000. Ahí una reforma agraria tenía mucha lógica, como la que se hizo en Colombia, donde en Colombia lo que iban a tu chacra, tú tenías 10.000 hectáreas y tú trabajabas 1.000. ¿Te quitaban tus 1.000 hectáreas? ¡No! ¿Te quitaban tu casa? ¿Por qué? Lo que hacían es que te decían, señor, usted tiene 9.000 hectáreas que no usa. Le damos un plazo para que las convierta en productivas o se las entregamos a quien lo pueda hacer. Oigan, eso es lógico, yo estoy a favor de eso. Pero aquí lo que se hizo fue, en lugar de aplicarla en la sierra, la aplico en la costa. Y empezaron a quitar chacras de enorme productividad. 10.5 millones de hectáreas fueron expropiadas, la mayor parte en la costa. 10.5 millones. Pasamos de ser exportadores de algunos productos a ser importadores. Azúcar, por ejemplo. ¿Y qué pasó con el agro, chicos? Ustedes ven un agro, han pasado muchos años desde el 68, ¿no es verdad? ¿Ven un agro mejor o un agro peor? Lo que pasó es que se formaron 12.000, si no me equivoco, fueron 1.200, déjenme acordar. No, fueron 1.200, 12.000 es demasiado. Comunidades agrarias, muy grandes, ¿eh? Muy grandes, de lo que antes fueron grandes haciendas, la mayor parte en la costa. ¿Y qué ocurrió luego? Se reemplazó al dueño de esa hacienda por ahora los líderes comunitarios que terminaron viviendo en Miami. Esto no es una broma, lamentablemente. Y tengo una anécdota sobre esto que el tiempo no me permite contar, pero no he exagerado con lo que acabo de decir. Y cuando se fueron, ¿qué ocurrió? Se encontraron los campesinos que sí, que ellos trabajaban la tierra muy dignamente y seguramente por un sueldo muy bajo y seguramente con condiciones muy difíciles, pero que no tenían la capacitación técnica para manejarla solos. Entonces dejaron de limpiar los canales de regadío que se arenaron. Entonces cortaron para leña los árboles que impedían que la arena entre a los fundos de la costa. Y podría relatarles todo lo que ocurrió durante ese periodo. Y lo único que ocurrió es que se perdió terreno agrícola. Se hicieron cada vez funditos más pequeñitos, se distribuyeron las SAIS y las comunidades agrarias en pequeños topos y ya no había capacidad exportable. Y entonces Kentucky Fried Chicken prefería comprarle a Holanda papas que al Perú. ¿Por qué? Porque la oferta exportable peruana de papa te obligaba a ir al departamento de Junín, que tiene papa maravillosa y una luz que no tiene nadie, salvo Arequipa y Cajamarca. Se iban al departamento de Junín. ¿Con cuánta gente tenías tú que hablar para llenar varios containers de papa? En cambio, trabajabas con el gobierno holandés, te pedías tantos containers con tales características de calidad y te la ponían al día siguiente en un barco. ¿Con quién trabajas? ¿Con el dueño de la papa, que es el Perú? ¿O con el que no es dueño de nada, pero puede cumplir con tus requerimientos como industrial? Entonces, chicos, seamos muy sinceros en esto. La reforma de Velasco fue un reverendo fracaso. Juan Velasco se tiró toda la plata del Perú y nuestra deuda externa creció de una forma infernal, comprando armas para invadir Chile y destruirlo. Operación Santa Rosa, que nunca se produjo. Francisco Morales Bermúdez le da un golpe de Estado en el año 75.
¿ok? Estábamos armados hasta los dientes. Ustedes me dicen, si hubiéramos invadido, hubiéramos ganado, no tenga ninguna duda. No había forma que perdiéramos. Pero la pregunta es, ¿tiene algún sentido hacer un modelo Perú, una reforma agraria, una comunidad industrial, armarse hasta los dientes para invadir un país, cuando en el Perú había analfabetismo, hambre, nos faltaban hospitales, la red ferroviaria es incipiente, no teníamos carreteras? ¿Había algún sentido, chicos y chicas? Permítanme responder, ninguno, ninguno. Así que si alguien piensa que Juan Velasco, que fue un dictador de izquierda golpista, hizo una gran reforma, parece que no entendieron que lo que se hizo para la sierra se aplicó en la costa. A partir de ahí todo se fue al diablo. Bueno, seguimos. La siguiente nos menciona, hemos tenido solo gobiernos de derecha. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿Esta pregunta es para gringo? ¿Ah, es para peruanos? ¡Ok! ¡Ah, qué interesante! O sea, a ver. ¿Quiénes son los presidentes de derecha, por favor, de los últimos 60 o 70 años? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los presidentes de derecha? Usted me va a decir Fujimori, un presidente de derecha. Yo veo a Fujimori más tirado al centro y teniendo que hacer una serie de reformas, porque el primer gobierno de García, gobierno de izquierda priista, lo destrozó económicamente. Antes de eso, podríamos recordar, les parece a ustedes, el gobierno de Lahunde, un gobierno populista, que además fue golpeado por Velasco, y Velasco era de izquierda. ¿Dónde está el presidente de derecha? Y Lahunde era un populista de centro. Ahora, ¿seguimos avanzando? ¿Cuál fue el gobierno de derecha? ¿El de Alejandro Toledo? La verdad que no lo veo con claridad. Un gobierno de derecha se tira esa fortuna para que Odebrecht le dé una burrada de plata para irse a vivir en Estados Unidos con su señora. Y hace una transoceánica que no sirve para nada y que no tiene carros. ¿Eso es derecha? ¿O le suena más a corrupción? Y la corrupción no es ni de derecha ni de izquierda. Es simplemente vileza del ser humano antipatriota. Eso no se puede alinear con nada. Y después de él, ¿quién viene? ¿Presidentes como García? Su segundo régimen fue, a mi entender, magnífico. Se llamó Milagro Peruano. ¿Y por qué hay tanto aprismo? ¿Tenemos que hablar mal de él? No, ¿no es cierto? Y luego, ¿quién vino? Ollantumala. Un presidente débil que gastó y lapidó una pequeña fortuna en una refinería de un país que no produce suficiente petróleo para refinar. ¡Wow! ¿Por qué no hicimos mejor un zoológico es así, especial para elefantes, que son tan lindos? ¡Ay, perdón! En el Perú no hay elefantes. Esto fue igualito. Esto fue igualito. ¿Y quién vino después? ¿Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuánto gobernó? ¿Y quién entró después? ¿Me van a decir que el corrupto genocida de Martín Vizcarra es de derecha? Dios mío. ¿Alguien piensa que Sagasti es de derecha? Y si por favor me dicen que Castillo es de derecha, ahí sí me da ataque de risa, ¿no es cierto? Entonces, no sé, la pregunta no lo entiendo. ¿Cuáles son los gobiernos de derecha en el Perú? O vamos a remontarnos a José Luis Bustamante y Rivero, ya a la época en que ninguno de los presentes había nacido. Y aún ahí podríamos conversar, ¿no? O nos vamos a la época de Castilla. ¿Hablamos de Piérola? Creo que no. Creo que ahí lo dejamos. Cierto, Julio. Muchas gracias igual por la aclaración. Y pues, aunque parezca impresionante, es algo o es una premisa que se escucha en Perú, que pues los últimos, hemos tenido más gobiernos de derecha que de lo que ahora nos comentas, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar esta parte de las falacias, una de las que se viene también comentando es que si mientras más temprano aprendes operaciones matemáticas, más exitoso serás. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo, Yomi, que hay sistemas educativos en el mundo que son muy buenos y sistemas educativos en el mundo que son muy malos, y el sistema peruano, que es el peor. ¿Qué significa esto? Significa que los sistemas educativos buenos, algunos se basan, sí, en cosas como al niño desde muy chiquitito enséñale más de un idioma porque su mente es muy permeable, su cabecita está ahí en el área de Broca, área de Wernicke, fascículo arcuato, zona entorrinal, en fin, relación con el hipocampo, sistema de memorias, puede aprender muchos idiomas de pequeñito. A mí me pasó.
Pero también te voy a ser muy sincero. Este tipo de política educativa agresiva, ¿ok?, en torno al conocimiento, que se aplica en algunos países, como Japón, por ejemplo, también te lleva a índices de estrés elevadísimos. Japón tiene uno de los índices de suicidio más altos del planeta. Y es por estrés, tensión, es porque te van encajonando, ¿no? Y si no estás a la altura del estándar, te sacan. Es de dejarte. Hay otro sistema, ¿no? El sistema finlandés. Sistemas europeos inteligentísimos. El niño va al colegio a partir de los 7 años. Los primeros 7 años de vida de un niño se pasan en la casa, en el barrio y, por supuesto, yendo a su iglesia. Yo creo mucho en la casa, en el barrio y en la iglesia. Creo que son los tres grandes ejes de la educación de un niño. Y entonces, ¿en qué lo convierten en su casa? En una persona con valores, igual que en la iglesia. En su barrio le enseñan a ser un ser sociable. Le enseñan el valor de la ciudadanía. Le enseñan a que no es un honguito, sino es parte de una comunidad. Si nosotros hacemos un poquito de ciencia, Yomi, permítanme un minuto de ciencia, y agarramos, ¿qué les parece la sociobiología de Edward Wilson? En su último capítulo, cuando él habla del ser humano, él dice lo siguiente. La evolución humana pasó por las siguientes etapas. Y mira cómo la describe, ¿eh? Primero la familia. Después de la familia, el clan. Perdón, la banda familiar. Después de la banda familiar, el clan. Después del clan, viene la tribu. Después de la tribu, el cacicazgo. Y después de los cacicazgos unidos, los estados, que nos llevan finalmente a la generación de las naciones. Me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo a un niño pequeñito, como en Finlandia de repente, lo hago vivir en comunidad, estoy siguiendo el sistema evolutivo. Hemos dicho mucho en biología que la filogenia y la ontogenia tienen una relación estrechísima. ¿Ok? Entonces, si yo al niño lo voy llevando por estos pasos rápidamente, ¿qué es lo primero para el niño? La familia, igualito que para el ser humano. ¿Y después qué viene? Después viene la banda, la mafia del barrio, todos los chiquitos organizados pateando pelota, me encanta. ¿Y después qué viene? El clan, soy parte de algo un poquito más grande. ¿Y después qué viene? Ahora sí, lo mando al colegio y vamos entendiendo que somos parte de una comunidad. Tiene mucha lógica. Yomi, no importa qué sistema apliquemos. Yo prefiero el sistema europeo, ¿eh? No enseñarle matemáticas a los 8 meses para que balbucee algún logaritmo neperiano. No, no. Yo la verdad me voy por el sistema europeo, pero te soy sincero. En el Perú, cualquier sistema, así sea el de educación de chimpancés, sería mejor que lo que tenemos. Lo que tenemos es absolutamente vergonzoso y deplorable. Muchas gracias, Justo, por estas reflexiones sobre las falacias. Nos hemos quedado cortos, hay muchas más. Muchos de los espectadores seguramente las conocen, las hemos escuchado. Hemos tratado de hacer un mix de todas ellas, tratando de cubrir diferentes aspectos históricos, económicos, productivos y educativos. Vamos a revisar ahora preguntas que han sido elaboradas por el equipo de investigación que ha tenido a bien a partir de la charla que tuvimos contigo, siempre tan, tan entretenida, tan productiva, y ellos han redactado algunas. Voy a empezar con esta. ¿Por qué los peruanos, Hufer, por qué los peruanos tenemos predisposición a ser engañados? Porque nos gusta que nos engañen, nos encanta, es un deporte nacional. Lo hacemos mejor que el fútbol, ¿eh? Y eso que por momento jugamos bien. Yo creo que el gran problema que tenemos es la autoestima tan baja. Si tú tienes una población con una autoestima tan baja, y no es que lo diga yo, es que hay N estudios, incluidas las encuestas de Latinobarómetro, que se han hecho en dos oportunidades y salimos a la cola en América Latina. ¿Eso qué significa? Significa que como yo me creo poca cosa... A ver, definamos autoestima, por favor. La autoestima depende de 4 parámetros simples. El primer parámetro es me quiero. El segundo parámetro, me valoro. El tercer parámetro, me respeto. Y el cuarto parámetro es me perdono. Porque soy un ser humano y me voy a equivocar. Porque no soy perfecto. En el Perú hacemos casi exactamente lo contrario. Primero es, no me quiero. Segundo, ni me respeto, ni respeto a mis compatriotas. Tercero, siento que valgo poquito. Entonces, como siento que valgo poquito, reemplazo mi baja autoestima con un ego inflado. Prefiero ser parte de una barra brava para sentirme poderoso. Qué triste. Y finalmente, me perdono. No nos perdonamos unos a otros. No hemos entendido
el valor del perdón. No lo hemos entendido. Tenemos que aprender a perdonarnos. Eso no significa que vamos a ser negligentes. Te perdono la primera vez. La segunda vez, si te vuelvo a perdonar, soy negligente, ¿no es cierto? No aprendiste. Hay que aprender del error. Pero ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que con una autoestima tan baja, nos gusta sentir que somos lo máximo. Nos gusta sentir que somos el número uno. No nos gusta que nos digan que nuestro colegio es malo. No nos gusta que nos digan lo que yo siempre digo. Entren al ranking Shanghai 2021 y miren dónde están las universidades peruanas. La número uno es Harvard, una vez más. La número dos me parece que es Stanford en este momento. Creo que la número tres es Cambridge o Oxford. La número cuatro, y así vamos avanzando. Y cuando llegas al número 1000, por ahí te encuentras con una universidad peruana y va a ser con Cayetano Heredia o con la Católica. Eso es lo que vas a encontrar por ahí. Entonces, ¿por qué nos seguimos engañando? A los chicos nos engaña el doble bachillerato. Anda, cuéntame si hay una estafa más grande que esa, ¿no? Anda, cuéntame si hay una estafa más grande. O sea, por favor, tú me vas a decir que sentado en Lima, Perú, y porque tuviste un stage, una visita de 2 semanas a una universidad afuera, ¿ya sabes tanto como el de Harvard? Perdóname. Yo he estado en Harvard en el año 84. Yo no he estudiado en Harvard, pero sí he estado en Harvard. Y me quedé con la boca abierta. Me demoré meses en volver a cerrarla. ¿Qué tal nivel? Por Dios santo, ¿qué tal nivel? Y estudié en la Universidad 25 del planeta, la Universidad de París, Pierre y Marie Curie. Y tuve la suerte en Estados Unidos de estudiar en Emory, la Universidad de Atlanta. En fin, entonces yo he visto un sistema universitario de otro nivel. Me van a venir a decir que lo que tenemos funciona. Me van a venir a decir, chicos, que nuestros colegios son un ejemplo de escolaridad en el mundo. Cuando hay profesores enseñando lengua que no saben conjugar género y número. Cuando hay profesores inventando historia para enseñar historia, diciendo que en el Perú no hubo terrorismo sino guerrilla. Cuando hay profesores que tienen una maestría de Lavallejo y que usan sombrero, que no saben multiplicar, por favor, al Perú le gusta que lo engañen, porque el peruano, en lugar de generar un esquema de superación permanente, prefiere vivir en la mentira. Qué pena, ¿no? Y tenemos que empezar a sincerar. Y hay mucha guachafería en esto, chicos y chicas. Mucha guachafería. ¿Por qué a los abogados tenemos que decirles doctores si son bachilleres? ¿Alguien me puede explicar eso? El doctorado cuesta 12 años de estudios. ¿Por qué, ah? Por ejemplo. Porque son guachaferías a las que nos acostumbra esa rutina cotidiana donde si te sientes poca cosa, invéntate un título. Invéntate un título, ¿no es cierto? Por Dios. Gracias, Julio. Bueno, tenemos otra pregunta de un integrante que también es parte de ITSES, él se llama Richard Ore. Él pregunta, ¿qué mito instaurado en la sociedad peruana consideras que ha sido el más perjudicial para nuestro país? Uy, por Dios, Jazmín, ahí tenemos tanta creencia distorsionada, tenemos tanto paradigma. Por Dios santo, que tenemos tantas ideas tan raras y tantas cosas tan feas. Por ejemplo, uno que a mí me duele mucho dice, el principal y mayor enemigo de un peruano es otro peruano. Ese es un lema asqueroso, espantoso. Debería ser al revés. El principal amigo de un peruano es el peruano que tiene al costado. Pero lamentablemente acá tenemos un mito, ¿no? Los peruanos nos metemos cabe unos a otros. Hasta hacemos bromas de esto. Un segundo mito que tenemos muy instaurado en la sociedad peruana es que tu lugar de procedencia, tu lugar de nacimiento dentro del Perú o el color de tu piel condicionan tu intelecto. Por Dios, ah. Ay, Dios mío. Hay momentos en que tú dices, esto es imperdonable, hay que ser demasiado ignorante para afirmar una cosa como esta. ¿O qué me dicen ustedes de este otro mito que tenemos que yo escuché muy a menudo, que gracias a Dios se está perdiendo, ¿ah? Pero no al ritmo que debería perderse. Si eres hombre, estudia una carrera. Si eres mujer, cásate. Dios mío. Dios mío. O sea, y esto se repite como si fuera una verdad. Es un dogma lo que repetimos. Y ustedes miran, Julio, no, en mi casa no. ¿Están bien seguros? Tienes un carro.
Tu hijo te pide el carro, ¿se lo prestas? Sí. Tu hija te pide el carro, ¿se lo prestas? No, le dices a tu hijo que la lleve, ¿o me equivoco? Entonces, ¿qué nos pasa? O sea, tenemos un montón de creencias distorsionadas, diría Albert Ellis, el gran psicólogo, que nos hacen un daño tremendo. Esta idea de pensar que para ser peruano hay que ser andino. O sea, la Shalinka, ¿qué cosa es? ¿Sueco o ruso? O sea, ¿qué cosa es una Shalinka? Este tipo de cosas nos hacen muchísimo daño, pero muchísimo daño. Y también algo que nos ha venido haciendo mucho daño en los últimos años es pensar que basta con que nosotros desarrollemos económicamente para ser un país del primer mundo. No, sin una buena educación, sin una visión de nación que no tenemos, sin probidad, o sea, derrotando plenamente a la corrupción, que tenemos que lograrlo. Y si no entendemos que democracia no es que cualquiera puede gobernar y que cualquiera puede legislar. Democracia es que entre aquellos que pueden y tienen la vocación real para servir a su nación, los mejores gobernarán. Eso para mí es un entendimiento democrático. Y eso me lleva a otro mito, dentro del tiempo escaso que tengo. Democracia significa, dice el mito, que tengo que tener 22 partidos políticos, la mayor parte no se distinguen uno del otro. No. Me gusta el sistema de 3 partidos políticos, uno de derecha, uno de izquierda y uno de centro. Alguien me decía, Julio, no seas malo, que hayan 5 partidos políticos. Bueno, lo que pasa es que a mí los extremos no me agradan, no me agradan los ultra ni los radicales. No quiero al de ultraderecha ni al radical de izquierda. Pero ok, los quieren, tengámoslos. Y tenemos el de centro izquierda, el de centro derecha y el de centro. ¿Si no les parece que es una buena idea? Tener 5 partidos y no 22. No quiero mencionar ningún partido por respeto a las instituciones políticas, pero no hay partidos que los pongo así uno frente al otro y son igualitos. ¿Cuál es la diferencia? Claro, que en uno Juan quiere ser presidente y en el otro el que quiere ser presidente se llama Evaristo. Es el ego, 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 puro ego. Pero no hay diferencia política porque la propuesta termina siendo la misma. Es más, Jorge, por ahí, si no me equivoco, en algún momento se encontró que algún partido político había hecho un copy-paste del plan político de otro. Eso nos indica hasta qué punto hemos llegado con el mito de que eso es democrático. Eso no es democrático, eso es locura. Simple y llana locura. Los votos se dispersan y termina siendo elegido cualquier individuo, no hablo de ninguno en particular, con votaciones extremadamente magras en primera vuelta, ¿no? Bien, Julio. Sí, y muy bueno las reflexiones que nos brindas para analizar sobre el nudo que actualmente en nuestro Perú nos mantiene quizás de esa manera, ¿no? Quizás en una parte el tema del ego, y posteriormente vamos a hablar de esto, de la autoestima, también cómo esto está influenciando en las decisiones peruanas y hasta qué punto nos ha llegado. Pero ya para cerrar esta parte del diálogo, ¿qué opina usted sobre cómo salir de este círculo vicioso de aceptar con pasividad la corrupción y las deficiencias que tiene este gobierno? Yo una vez hablaba con un ilustre peruano, un peruano extraordinario, Miguel Cruchaga Belaunde, ex parlamentario de la República, fundador de la Facultad de Arquitectura de la UPC. Esto no es propaganda gratuita, es un homenaje a este gran peruano. Yo hablaba con él y nos tomábamos un café juntos. Y él me decía cuál sentía que era la solución para el Perú. Y yo le daba mi punto de vista. Yo le decía, Miguel, si no pasamos del mamarracho que tenemos a una buena educación, a una educación seria, con un modelo inteligente, nunca podremos ser un gran país. Y él me decía, estoy de acuerdo contigo, pero hay un paso previo. Generar en el peruano el sentimiento de nación. Hacerlo patriota y no patriotero. Hacerlo ciudadano no cuando lo miran, sino cuando nadie lo está mirando. Profesar los valores del Perú, que son los valores de la patria y los valores del cristianismo que profesa el 99% de nuestro país. Esos son nuestros valores. Entonces, ante la pregunta, ¿qué tenemos que hacer frente a la corrupción? Primero, que no puede haber impunidad. Pero eso es la ley, ¿de acuerdo? Todos deben ir presos. Si tenemos que convertir la mitad del Perú en cárceles, hagámoslo.
No puede haber impunidad. Yo todavía no entiendo por qué Vizcarra sigue caminando por las calles. Claro, Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos, ¿no es cierto? Esto tiene nombre y apellido. Pero con toda sinceridad, yo no puedo entender que alguien sea impune. Pero peor que la impunidad, resulta ser esta sensación de el Perú es un botín. O sea, yo no tengo que ser un buen ciudadano. Yo tiro basura a la calle, yo depredo la Amazonía, yo soy ilegal en la minería, yo lleno los ríos de cianuro. Esto no puede ocurrir. ¿Cuántos países, Yomi, quisieran tener los pisos ecológicos que tiene el Perú? Solo secundarios a China en pisos ecológicos. Y China es un territorio mucho más grande que nosotros. ¿Cuántos quisieran tener esta biodiversidad que tenemos? Número uno en mariposas, creo que somos número tres en reptiles. ¡Por favor! Alguien me decía, Julio, ¿tú cómo desarrollarías el Perú? ¿Sabes por dónde empezaría yo? Por educar a los niños para que cada niño siembre un árbol y lo cuide. Para que cada niño aprenda sobre la biodiversidad peruana y la defienda. Para que en vez de tener un puñado de biólogos heroicos, tengamos un país de biólogos. Porque si alguien tiene sentido en la carrera de biología en el mundo, es un peruano. Tenemos mucho que defender. Entonces yo empezaría por ese lado, Yomi, si tú me permites. No a la impunidad, sí a la visión de nación y a la educación en los valores de la patria y del cristianismo, que son nuestros tutores conductuales. Decía un profesor llamado Joel Barker, los valores te indican el camino, no, decía Barker, los valores no te indican el camino, pero te indican la rectitud del camino. Me encanta la frase, no son el camino, pero te indican la rectitud del camino. Con los valores cristianos y de la patria, la corrupción no es posible. Genial. Gracias, Julio. Bueno, prosiguiendo, la siguiente pregunta. ¿Qué características del sistema educativo peruano no permiten desarrollar ciudadanía en los estudiantes? Yo creo que el tema de ciudadanía es un tema muy descuidado, Jazmín. O sea, yo recuerdo años atrás a Luis Bustamante Belaúnde, también ex parlamentario de la República, que fue rector de la UPC, publicar algunas ideas muy importantes sobre ciudadanía en el Perú. Muy importantes. Y podríamos retroceder en el tiempo e irnos hasta don Víctor Andrés Belaúnde, presidente de Naciones Unidas en el año 59, y su obra Peruanidad, o en fin. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que el gran problema que tenemos también está en las universidades. La vez pasada conversábamos con ustedes, chicas, con Richard y con un grupo grande de ustedes sobre que la educación debe darse abajito. La educación se da en la casa, se da en el barrio, se da en la iglesia. Luego voy al colegio para complementar esa educación. Pero cuando yo llego a la universidad, palabra que viene de universitas, universalis, abierto, yo lo que tengo que hacer es entrar en los grandes debates nacionales. Y un gran debate nacional es cuál es la identidad peruana. Segundo gran debate nacional, ¿qué significa ciudadanía en el Perú? O sea, esos son los grandes debates. Porque claro, alguien me puede decir, sí, Julio, pero en la universidad tengo que aprender integrales curvilíneas. Sí, pues, pero eso está en internet. Además, ahora tengo una computadora. O sea, a menos que sea ingeniero calculista, creo que no tengo que resolver las integrales curvilíneas a mano, ¿no? Simplemente meto la ecuación en la máquina y la máquina trabaja. ¿No fue para eso que se hizo la inteligencia artificial? ¿Para simplificar y mejorar la vida del hombre? Entonces, para mí, ¿sabes qué, Jazmín? Tenemos que hacer foros universitarios serios. Tenemos brillantes peruanos. Brillantes. Hemos perdido algunos en los últimos tiempos. ¿Cómo me gustaría invitar a esta conversación a Marco Aurelio de Negri, ¿no? ¿Qué tipo tan particular y tan lindo, a Fernando de Sislo, ¿no? Otro para mí, otro intelectual peruano, indudablemente. Y a personas, ahí está, yo he citado a uno, como Lucho Bustamante, para que nos ilustren sobre lo que significa ser un ciudadano peruano, por Dios santo. Yo creo que ahí tenemos, y chicas, en universidad exijan ustedes eso, yo creo que tenemos que ir a nuestras facultades con mucho respeto, hablar con nuestros decanos y decirle, decano, ¿qué le parece a usted de vez en cuando un foro sobre estos temas? Y luego publicar nuestras conclusiones.
en el fondo editorial de la universidad. ¿Y qué pasa si no hay fondo editorial en tu universidad? Qué buen momento para crearlo. ¿No les parece? Sí, porque esos libros después los leemos los demás peruanos y nos ilustramos con las ideas de ustedes. Yo iría por ese lado. Permítanme, por favor, chicas, aquí comentar algo porque no lo puedo dejar pasar. Ya que somos del entorno académico universitario, lo que está pasando, Hofer, lamentablemente, es que se está instaurando, contrario a lo que es, al significado de la palabra universidad, se está instaurando el pensamiento único. Entonces, si uno no está alineado a ciertos a pensamientos, a ciertas tendencias conductuales, bueno, uno pasa a ser un paria. Y cada vez más la hostilización se vuelve tangible, se vuelve constante. Por esa razón es que hicimos esto, porque ya no hay espacio. Lo tenemos que hacer fuera de la universidad, lamentablemente. Entonces estamos entrando a un sistema dictatorial, autoritario, nefasto, empobrecido en las universidades. Y eso es, lamentablemente, expresión del dominio, bueno, no nos extraña, ¿no? Expresión del dominio de la izquierda, caviar en las universidades privadas. Y también, Jorge, si me permite, de un error que yo creo que hemos cometido y que lamentablemente estamos manteniendo por algún motivo que no entiendo. Hemos confundido la hermosa, extraordinaria y sacrificada labor de la docencia universitaria con yo soy profesor cuando termino mi trabajo y te improviso una clase en la noche porque trabajo en una compañía grande y me conviene ser docente. El docente universitario tiene que ser investigador. Yo puedo invitar al gerente de una compañía para que me haga una conferencia magistral, por supuesto que puedo, pero de ahí a que el gerente de una compañía tenga tiempo para manejar su empresa y hacer investigación y hacer por lo menos una publicación local por año y una internacional cada 2 años, de crear conocimiento para el peruano y para la humanidad, por favor, hay universidades donde los profesores improvisados son los más abundantes. Yo muchas veces me quejé en Cayetano Heredia de profesores que no estaban a la altura del estándar mundial. Pero permítanme decirles una cosa. El profesor herediano era un investigador. El profesor herediano, a tiempo completo, producía ciencia y producía medicina y producía estomatología y producía psicología. Producía y lo sigue produciendo. Tan es así que hasta la fecha Cayetano Heredia es la principal institución universitaria de investigación en el país. Entonces, yo creo que ahí también estamos cometiendo un grave error, Jorge, porque este gerente viene corriendo en su afán de ser profesor, dicta la clase medio improvisada y vuelve a salir corriendo, porque al día siguiente a las 7 de la mañana tiene que estar en empresa. Entonces, ¿en qué momento preparó, profundizó, investigó? ¿En qué momento descansó? ¿En qué momento se reunió con los alumnos a debatir el tema de la ciudadanía? En ninguno. Esa es la respuesta. Cierto, Julio. Y hablando sobre ello, ¿no? Sobre los docentes y sobre la educación ya en la universidad, ¿usted considera que se podría realizar educación cívica en los universitarios aunque arrastren carencias aptitudinales como ciudadanos? Tú no habías nacido, Yomi. Tú no habías nacido. Tú eras todavía un ovocito inmaduro en la época en la cual nosotros estábamos en el colegio. Jorge se hace el jovencito, pero no es tan joven. Pero evidentemente, habiendo sido mi alumno, mucho más joven que yo. Y nosotros teníamos cursos que cuando éramos chicos nos preguntábamos para qué sirven. Porque eres niño. Entonces yo tenía un curso de ética y me preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Yo tenía un curso de filosofía y yo decía, ¿y esto para qué sirve? Yo tenía educación cívica y decía, ¿y esto para qué sirve? Y claro, te ibas preguntando esto para qué sirve hasta que ibas madurando y te ibas dando cuenta que las principales brechas que tenemos en el país están en aquellas materias que fueron desapareciendo de la currícula. Cuando alguien me contó y salió en internet posteriormente que a un grupo de personas le habían enseñado una foto y terminaban confundiendo a Miguel Grau con Abimael Guzmán, yo digo, señor Dios mío, por favor, volvamos a dictar historia del Perú.
Cuando alguien no sabe qué fue Renacimiento, dictemos historia universal. Cuando alguien no entiende lo que es civismo, Yomi, te va a llamar mucho la atención lo que te voy a decir. Y seguramente tú me vas a decir, eres un troglodita. Pero tú sabes que yo extraño mis años de educación premilitar. Yo extraño mis años de educación premilitar. Me dio mucha disciplina. Me dio también una sensación de interesarme más por mi patria y por aquellos que la defienden. Y me dio también la oportunidad, a través de las alocuciones patrióticas de Radio Nacional, de profundizar en la historia de mi país. Y luego, cuando me tocó hacer servicio militar no acuartelado, porque yo era estudiante universitario, íbamos los sábados, me dio la oportunidad de interactuar con verdaderos hombres del ejército y conocer lo bueno y lo malo de la institución. Y eso me permite, creo, un mejor entendimiento de nuestras falencias y también de los heroísmos que alguna vez vimos. Entender, por ejemplo, cómo Bolognesi vuelve a tomar el uniforme siendo un hombre anciano para defender al Perú. Ni hablemos de Grau, por favor, porque tendríamos que ponernos todos de pie. De Grau no se puede uno. No se puede decir nada de Grau sentado, eso es imposible. Yo creo que, yo te digo, muchos me dicen, Julio, eres un troglodita, en la educación premilitar, todos con su uniformito, con su cristinita, con el pelo cortito. Sí, pero todos con mucha disciplina, con mucho amor por el Perú, respetando al brigadier y entendiendo que hay veces las cosas son difíciles y que no hay que ser engreidito. Una marcha de campaña en lomo de corvina, por Dios santo, no se la deseo a nadie. Pero así era. Y hablando con varios amigos, con varios viejitos de mi generación, Yomi, varios me dicen, oye, Julio, yo también extraño eso. O sea, y ya estamos viejos. Pero todavía recordamos esa etapa de nuestras vidas. Entonces tú me dices, yo creo que debe haber educación cívica, definitivamente sí, debe empezar en el colegio. Y luego deben haber debates cívicos en la universidad. Genial. Bueno, Julio, pasando a otro tema y algo que también mencionaste, ¿no? Bueno, la precariedad educativa y la ausencia de valores en las familias han generado una hipócrita dignidad en muchos peruanos. La pregunta siguiente viene referida a esto, ¿no? Y también ha sido formulada por Richard Ore, que es integrante de ITSES. Él nos pregunta, la desarticulación progresiva de la familia en estos últimos años, ¿qué valores dañan los niños que no le permiten desarrollar ciudadanía ni autoestima? Yo creo que daña muchísimos valores. Esto lo conversábamos con Richard también y con ustedes la vez pasada, porque una familia integrada, la familia es la base de la sociedad. El ser humano es el centro de nuestra constitución. Y el ser humano aislado es inentendible. El ser humano es gregario. Y el punto de gregarización primario es la familia. Seamos claros a nivel sociobiológico. Así funciona. Entonces, una familia disfuncional viene a ser uno de los elementos más dañinos para un niño pequeño. El niño quiere ver a papi y a mami. Y quiere ver armonía. El niño no quiere violencia familiar. El niño no quiere ver a un hermanito por acá y al otro por allá. El niño lo que te reclama es unión familiar. Eso está muy alineado con los valores cristianos, como es más que evidente. Yo creo que lo más lindo que le podemos dar a un niño es esa educación de los primeros años. Y esa educación de los primeros años se basa en una palabra mágica, centro de la doctrina cristiana, amor. Tú al niño tienes que entregarle amor. No importa que no haya comido, no importa que no vaya al colegio, no importa que no tenga zapatos, mientras tenga amor, ese niño saldrá adelante en el futuro. Dale la mejor alimentación, cómprale los zapatos más caros, mándalo al mejor colegio del país. Sin amor, yo creo que en principio estás forjando un delincuente, o en todo caso, un cretino emocional. Entonces, yo empezaría por ese lado. Yo empezaría, siguiendo el razonamiento de Richard, diciendo, ¿quieres entregarle lo mejor a tus hijos? Entonces, cásate por amor. Demuestra dentro del matrimonio respeto a la pareja. Por favor, esas tradiciones que escuché alguna vez de un cajamarquino amigo mío,
Es una tradición peruana, me dijo Julio, en el norte de la Sierra Norte del Perú, pegarle a la señora. Si no le pegas, siente que no la quieres. Yo le digo, compadre, me parece muy folclórica tu observación, pero ¿por qué no hacemos un experimento? En vez de pegarle a ella, ¿por qué no hacemos algo más lindo? Le damos un beso, le damos un abrazo, le mostramos respeto y criamos a nuestros hijos en un hogar de amor. ¿Qué te parece el experimento? Veamos si funciona, ¿no es cierto? Yo creo que funciona. Cierto, Julio, y es muy interesante lo que mencionas y recalcas el tema del amor, debido a que hay muchas familias que actualmente se separan y pues también el tema de elegir una pareja a veces es más por lo superficial y no tanto por los valores que uno tiene, ¿no? Entonces, esto a pesar de que es una decisión, digamos, solo para mí, sin embargo, esto afecta también para nuestros, digamos, hijos que van a ver y van a sentir también cómo es criado, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, esta pregunta es formulada por Melitza Dueñas y Lucía Bruno, que mencionan que si un conjunto de creencias tóxicas, mitos y prejuicios que se han arraigado en las familias, en un entorno cercano que puede ser los barrios y también en las iglesias, ¿cómo podemos educar a las familias? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudamos al entorno social cercano para que los niños puedan asumir valores como ciudadanos? Lo primero yo me iba a hacer derrumbar ciertos mitos o ciertas creencias distorsionadas. La primera, por ejemplo, dice la vida espiritual es para viejitas. Qué cosa tan increíble, ¿no? Si tú haces un análisis de los principales líderes de la historia, todos han tenido un profundo desarrollo espiritual. Y tú miras, oye, ¿pero qué? Vamos a hablar de Alejandro. Vamos a hablar de Atila, rey de los hunos. A ver, entendamos una cosa con claridad. Cada ser humano, como líder, en su contexto, en su cultura, y como diría Alan García, en su espacio, tiempo histórico. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que lograr es que el ciudadano de hoy día, el que hoy día tengo yo en el Perú, sea un super ciudadano. ¿Cómo lo voy a lograr? Claro, de acuerdo con ustedes, educando en familia. ¿Y cuál es el punto de partida de la educación en familia? Permíteme darte 5 puntos de partida de la educación familiar. La primera es la iglesia. ¿Ok? No hay que ser un beato, no estoy hablando de darme golpes de pecho cada cuarto de hora, pero sí tener una vida espiritual y tener algunos valores claros. Lo segundo es la comunidad. Yo quiero pertenecer a una comunidad en base al respeto, con autoridades que no me roben y que no me mientan. Entonces, la generación de comunidades saludables es fundamental. Lo tercero, establecer relaciones interpersonales saludables. No solamente con la pareja y con los hijos, ¿ah? También con los padres, también con los hermanos, también con los vecinos, y definitivamente también con todos aquellos que me rodean y que generan valor conmigo para la sociedad. Pero todavía me quedan dos opciones que yo no puedo olvidar. La primera opción, entender con claridad que nosotros no vamos a salir adelante si las familias no son capaces en casa de educar a los niños en los lineamientos fundamentales de la convivencia humana. Por ejemplo, lo que decíamos, Yomi, el niño tiene que tener en la casa por lo menos una macetita, por Dios santo, si no puede tener un jardincito. El niño tiene que saber que si adquiere una mascota es su responsabilidad. Tiene que alimentarla, tiene que acariciarla, tiene que engreírla, tiene que bañarla y tiene que pasearla. El niño tiene que saber que el abuelito y la abuelita no son un fastidio ni un costo. Son una bendición de Dios en la casa. El niño tiene que saber que esa vecinita que tiene al costado no es la niñita a la cual le voy a jalar el pelo. No. Pero también el último punto, Yomi, necesitamos tener modelos de conducta correctos. Yo me hice una pregunta días atrás. Estaba yo con mi nieto tiene 2 años. Y tú le preguntas a mi nieto, que tiene 2 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él duda. Primero me dijo, voy a ser el hombre araña. Pero luego lo pensó bien y me dijo, papá, voy a ser Batman. ¿Por qué vas a ser Batman?
porque combate a los villanos. Y entonces salva a la gente buena. Me encanta. Ahora déjame ponerte un ejemplo de una persona que perdió el camino seguramente desde la familia cuando era chiquito. Es un individuo de baja talla que usa un sombrero y que aparentemente tiene como superhéroe a Evo Morales, porque se viste igualito que este líder corrupto, cocalero y extranjero. Entonces, si yo le pregunto a este señor, ¿quién quieres ser cuando seas grande, si todavía tienes esperanzas de crecer? ¿Me va a decir, quiero ser Evo Morales? O sea, ¿quiero ser un inmoral? ¿Quiero ser un cocalero? ¿Yo lo que quiero es arruinar a mi país? Claro, me quedo con la opinión de mi nieto, por dos motivos. Parece que la edad mental es la misma, pero el intelecto de mi nieto es muy superior al del otro individuo. Yo creo que tenemos que partir por esas cinco premisas. Un modelo adecuado en la vida siempre te llevará por un camino mejor. Tengamos, imitemos a los que imitación merecen. Y si tenemos alguna duda, ahí está la vida de Grau, la vida de Bolognesi, estudia Quiñones, métete en la vida de Pachacútec, haz lo que tú quieras, porque modelos en el Perú extraordinarios tenemos. Genial. Muy de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta es, la planteó Joana Ñaupari. Ella nos dice, considerando la premisa de que la baja autoestima es la causante de la situación política del Perú, ya que nos hemos mantenido dignos ante claras situaciones de engaño y mentira por parte de nuestros gobernantes, ¿cómo podríamos solucionar este problema que radica en el precario estado de salud mental de los peruanos? A ver, acá hay dos puntos muy interesantes y déjame ir de atrás para adelante con la pregunta de Joana. Mira, Jazmín, ¿por qué no hablamos primero de salud mental? Antes de la pandemia, en Estados Unidos se consideraba que uno de cada tres gringos tenía algún tipo de problema ligado a la sanidad mental. En el Perú no teníamos estadística. Pero permíteme decirte que yo creo que después de la pandemia, oye, por ahí debemos andar aquí también, ¿ah? Entonces, yo declararía la salud mental no solamente una prioridad nacional, sino parte fundamental del sistema de salud. ¿Por qué los seguros no te pagan psicólogo? ¿Por qué ir al psiquiatra es una vergüenza? ¿Por qué ir a una terapia se considera algo inferior? ¿Cuál es el motivo? Son parte de los mitos que tenemos que descartar. Entonces, lo primero que yo diría es, hagamos de la salud mental un propósito a futuro, incorporémoslo en el sistema de salud y empecemos a trabajar con seriedad en el tema de la salud mental en el Perú. Y lo segundo, por supuesto, tiene mucho que ver con esto de los dignos y la mentira de los gobernantes. Jazmín, yo no sé por qué tenemos tanto erudito diciendo que la incapacidad moral es difícil de definir. Claro, si no entiendes lo que significa moral, debe ser muy difícil de definir. Si a mí un gobernante me miente, es un incapaz moral. Punto. No tiene que decirme más. Ahora, si además, pues, nombra, o sea, parece que hubiera abierto una cárcel y hubiera sacado a lo peor que encontró el fondo, a los que estaban en el calabozo y les dio ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que cuando nosotros hablamos de la mentira entre políticos, me encantaría una enmienda constitucional que nos permita funcionar como los gringos. No sé si se acuerdan ustedes de Richard Nixon en Estados Unidos, el caso Watergate. Él cae por mentir. Y ojo, no era un mal presidente. Tuvo que irse a su casa por decir una mentira. Y ahora quiero hablarles de Bill Clinton. ¿Se acuerdan de Clinton? ¿Y se acuerdan de la chica esa guapetona que... Ok, ¿qué salvó a Clinton? Que no mintió. Que no mintió. Que dijo, efectivamente, metió la pata. Volteó donde su señora, le dijo, Hillary, soy un tarado, soy un imbécil, discúlpame, frente a la nación, admito que he sido débil y admito que metí la pata. Eso lo mantuvo en la presidencia de la República. Fíjense la diferencia. Nixon mintió y a su casa. ¿Cuál fue peor? ¿Qué pecado fue mayor? ¿El de Nixon o el de Clinton? Muchos dicen que el de Clinton fue peor. Pésimo ejemplo
de relaciones familiares en un presidente de la República, ¿no es cierto? Y sin embargo, al no mentir, mereció quedarse porque demostró solvencia en algo que para el norteamericano es central, la verdad. Entonces yo creo que ahí también sobre la mentira, yo creo que deberíamos tener una enmienda constitucional que diga que basta mentir para que tú tengas que dejar Palacio de Gobierno o que tengas que dejar el Palacio Municipal o lo que fuere. Pero una cosa más, chicos, que no solamente se hable de la mentira, que también se hable de la traición a la patria. Para mí, poner gente incompetente u obedecer a los intereses del Foro de Río o el Grupo de Puebla es traición a la patria. Son intereses foráneos, no son intereses peruanos. Eso es traición a la patria. Y a mí cuando hice premilitar, me dijeron que a un traidor al Perú se le pone contra una pared y se le mete una bala en el pecho. Eso me enseñaron. Y creo que mi brigadier me enseñó lo que es la doctrina militar. Bien, Julio, muchas gracias por esta explicación panorámica de cómo influye el tema del estado de salud mental, ¿no? Y cuán importante debe ser y priorizar acá en Perú para que posteriormente también esto influya en los que al final les tomamos las decisiones, digamos, en estas elecciones como fue, ¿no? Y bueno, ahora, esta pregunta lo he formulado yo y es como, ¿qué factores influye en la baja autoestima del peruano promedio? Yo creo que hay una cosa, Yomi, sobre tu pregunta que es muy importante. ¿Cuáles son nuestros paradigmas? ¿Cuáles son con qué ideas nos educan de chiquititos? Y te voy a contar una anécdota que siempre cuento y que me da mucha risa, pero que nos indica dónde está la raíz del problema. Mira, yo estaba en Estados Unidos y había un tour al Gran Cañón del Colorado. Bueno, oye, como era tan barato para un estudiante, me subí pues al bus y me fui a conocer el Gran Cañón. Y claro, es lindo, ¿eh? La verdad que es precioso, es muy lindo, es muy hermoso. Pero teníamos un guía que nos decía a todos en inglés, este es el cañón más grande del mundo. Yo levanté la mano, siempre cuento eso, yo levanté la mano. No, le dije yo, este no es el cañón más grande del mundo. El cañón más grande del mundo es el cañón del Cotahuasi, está en Arequipa. El segundo cañón más grande del mundo está en China, pero tiene un nombre impronunciable y yo no hablo chino. El tercer cañón más grande del mundo es el cañón del Colca, casualmente, también en Arequipa. Bueno, me quedó mirando el tipo. Y voltearon todos los gringos a mirarme yo. Y cuando terminé de hablar, me ignoraron. Siguió diciendo, este es el cañón más grande del mundo. ¿Cómo educan a un gringo de chiquito? Lo educan sintiendo que son el número uno en todo. Hay un libro que se llama Playing to Win, Jugando para Ganar. Es una cascada de decisiones en 5 pasos. Yo dicto un taller sobre eso. El Playing to Win es una obra de Lafley Martin, uno de ellos catedrático universitario, decano de administración y gerencia, y el otro gerente de Procter & Gamble. ¿Por qué te cuento esto? Porque ellos empiezan el libro diciendo 2 cosas que son extraordinarias, con las que yo educaría a nuestros hijos. La primera, nunca juegues por jugar. Juega para ganar. La segunda, no juegues para ganar si no tienes una estrategia previa. ¿Y qué es una estrategia? Y fíjate cómo la definen, qué facilito. Yo muchos de mis alumnos los he preguntado, define una estrategia y se pierden en una verborrea a lo Bermejo y no te dicen nada. Y lo que te dicen estos 2 gringos es, una estrategia se define así, veo una oportunidad. Una vez que veo la oportunidad, me doy cuenta que debajo de la oportunidad hay 3, 4 o 5 escenarios. Nunca hay más. ¿Escenarios para qué? Para aprovechar la oportunidad. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver qué condiciones tengo yo. ¿Qué condiciones tiene mi familia? ¿Qué condiciones tiene mi equipo de trabajo? ¿Qué condiciones tiene mi empresa? ¿Qué condiciones tiene mi país? Depende del nivel, ¿de acuerdo? Para aprovechar uno de esos escenarios. Evalúo mis condiciones de éxito contra las condiciones de cada escenario. Estrategia es luego elegir aquel escenario en que mis condiciones me hacen ganador. Punto. Yo educaría así a nuestros hijos. Les diría, hijo, en la vida uno sale a ganar.
esa frase que usábamos tanto en el Perú, ¿no? Jugamos como nunca y perdimos como siempre, tenemos que borrarla del léxico. ¡Qué bien jugó Perú! ¡Qué pena que perdimos! ¡No! ¡No! No se puede jugar bien perdiendo. Hay que enseñarle a los niños que se juega bien ganando. Y entonces, desde muy chiquititos, eso va a construir en ellos la idea de yo sí puedo ser un ganador como mi papi, como mi mami, como mi maestro, como el cura de la parroquia o como quien tú quieras. Yo puedo ser un ganador. De mí depende. Ahí empiezan a construir ese pilar interior que se llama autoestima. Pero tenemos que darles modelos correctos. Como le dan al gringo, tú miras, y el gringo termina siendo un pedante, seguramente. Pero fíjate lo bien que les va. En cambio nosotros, que tenemos más que ellos, oye, el gringo cuando te dice, esto es parte de la cultura de mi país, se remonta como mucho al año 1700 algo y a los pieles rojas. Te hablan de los Sioux, te hablan de los Hopi, te hablan de los Shoshones, porque no tienen nada más de qué hablar. Nosotros nos podemos remontar 5.000 años en Caral, 8.000 años en la Uricocha. Podemos remontarnos en serio en la historia. Entonces, teniendo tanto, ¿por qué nos sentimos tan pequeñitos? Es porque nunca se nos dijo, hijo, tú eres un ganador. Hijo, tú vas a ganar. Hijo, no midas tu éxito solamente por el dinero. Aprende a entender el éxito. Éxito es vivir la vida como quieres vivirla. Éxito es vivir la vida como tú quieres y disfrutarla. Éxito es buscar la felicidad. Entonces, si no somos capaces de decirle eso a un chico, entonces, Yomi, ¿cómo le construimos una autoestima sólida? Muy bien. Muchas gracias, Hoffer. Y hablando ahora del contexto de ciencia, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué papel deben cumplir los científicos, Julio, y en general los académicos peruanos, en un contexto como el que tenemos, donde se hace apología a la mentira? Yo creo ahí, Jorge, que si tú me permites, voy a contestarte a través de la filosofía, que es la madre de la ciencia. Yo recuerdo a Heidegger, cuando a Heidegger se le pregunta, ¿cuál es la labor del filósofo? Y Heidegger contesta, la labor del filósofo es ir quitando los velos que nos alejan y nos ocultan la verdad. Para eso existe la filosofía, para quitar velos sobre esa verdad, y él decía que generalmente es una sola y que probablemente sea Dios. Hay que quitar los velos que no... Es decir, él describía la filosofía como una búsqueda permanente. Tú y yo, Jorge, como exalumnos de la Facultad de Ciencia y Filosofía de la Universidad Cayetano Heredia, sabemos que la labor de un científico nació inicialmente de la labor de un filósofo. No tengo que hablarte de Pitágoras, de Anaxágoras, de Clasómenes, no tengo que hablarte evidentemente de cómo el nacimiento de la filosofía conduce al nacimiento de la ciencia antigua, de Demócrito, de Leucipo, en fin. Entonces lo que quiero decir es que la labor del científico es buscar la verdad, desesperadamente, es enamorarse de la verdad, por dura que sea, porque la verdad te libera, la verdad te hace libre. Por algo tenemos nosotros esta frase tan linda, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es uno de los tres elementos centrales que nos guía. Entonces, por eso es que para mí la mentira, sobre todo en la política, es asquerosa, es despreciable, es inmoral. Yo creo que los académicos peruanos tenemos que dejar de pensar en términos del mercantilismo universitario. No podemos seguir pensando en que si me pagas bien voy a estar contigo, que eres el dueño de la universidad, aunque tú seas un sinvergüenza. No podemos seguir pensando, ah, ya, así que no puedo decir esto en clase, tengo que decir esto otro. No, no podemos seguir aceptando que nuestros alumnos sean contaminados por las mentiras que dicen los medios, simplemente porque corre mucha plata. Tenemos que decirle en clase,
Oye, ayer viste este programa noticioso, esto es mentira, que fue lo que yo me dediqué a hacer durante el COVID. Todas cifras amañadas, todas mentiras. Vizcarra gritaba que iban a llegar vacunas. El que las consiguió finalmente fue Sagasti. Entonces, yo creo que ahí nosotros como científicos, más allá de la política, lo que tenemos que buscar en nuestro alumnado es enseñarle la pasión por la verdad, el amor por la verdad, la desesperación por encontrar la verdad. Esa es nuestra labor como científicos. Y es la labor del filósofo y debería ser el labor del académico, de cualquier académico, lamentablemente. Mientras sea el dinero la única verdad que entiende un grupo muy grande de universidades en el Perú, ¿qué podemos hacer? Para mí, volver a la antigua cátedra, a la cátedra de esos hombres y esas mujeres que amaban profundamente el conocimiento y que con tal de encontrar una verdad, entregaban la vida. Eso para mí es cátedra universitaria. Qué genial. Bueno, ahora vamos a pasar a preguntas del público, ¿ok? Gisela Martínez te pregunta, Julio. Estimado Julio, ¿qué debemos hacer para tomar una postura más activa en la política? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahora para evitar que atenten contra la ley universitaria? Primero que nada, un beso a Gisela. Hemos trabajado juntos en el pasado, una profesional extraordinaria. Yo creo que hay algo que tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo todos los peruanos. Primero es involucrarnos en política. Yo creo que este alejamiento de la política, porque nos daba asco, porque nos daba cólera, por lo que uno quiera, ha hecho mucho daño. Porque entonces hay una ley en ecología que dice que alguna especie ocupará el nicho ecológico vacío. O sea, eso va a ocurrir. Entonces, si los más aptos, los más capaces, no ocupan posiciones importantes en política, lo que va a ocurrir es que alguien las va a ocupar. Y lo estamos viendo ahorita con los políticos que tenemos. Entonces, lo primero es, somos seres políticos, decía Aristóteles. Pertenecemos a una polis, a una comunidad. Yo creo que tenemos que rescatar esa idea. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que atenten contra la ley universitaria? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mostrar absoluta firmeza y convicción. Gisela, para mí ha habido en estos días, y quiero tomar algo muy reciente, un ejemplo extraordinario. Frente a lo ocurrido en Ayacucho, en Coracora, cuando cuatro empresas mineras iban a ser cerradas. ¿Por qué te digo que me parece extraordinario? Porque me encantó ver cómo los sindicatos mineros, cómo los gremios, salían a decir, esto es un atropello. Cómo los abogados decían, esto no es constitucional y no es legal. Cómo los economistas decían, esto es atentatorio contra el capital. Y cómo las empresas involucradas salieron con coraje a defender los principios sobre los que tiene que regirse la sociedad peruana. A mí me encantó verlos. Y voy a resaltar a una persona en particular, gerente general de Hochschild, en televisión. Por momentos, tengo que admitir que me recordó mucho a su padre, por la firmeza con la que habló. Yo trabajé con su padre. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando tú ves a un ser humano que mira a los ojos a otro, o que lamentablemente por la pandemia te mira a través de una cámara, tú vas a leer en esos ojos si está convencido o no. Gisela, defender aquello en lo que creemos es fundamental. Que atenten contra aquello que nosotros profesamos es generar un conflicto. Todo conflicto se basa en uno de cuatro pilares. O en la emoción, o en el ego, o en intereses, cuidado con la plata, o en valores. Aquí hay un conflicto. Atentar contra nuestros principios y contra la ley universitaria debe tener algo detrás. Hay que buscar qué está detrás y hay que denunciarlo. Gracias a Dios todavía hay medios limpios. Para mí Willax es uno de ellos, donde hay personas valientes que están diciendo las cosas como las entienden. No necesariamente tienen que tener razón, pero dicen las cosas como las entienden. Entonces, Gisela, a luchar, Gisela, a luchar con todo lo que haya y a meterse en política, querida amiga, a meterse en política.
Sí, Julio, muchas gracias por la respuesta y si seguimos interactuando con el público que ahora nos sigue, le agradecemos por este medio. Sofía Salazar Solier nos pregunta, ¿a qué se debe que las universidades contratan más a docentes improvisados? Yo creo, Sofía, que esto se debe básicamente a tres cosas. La primera es una cuestión presupuestal. A un profesor de carrera, a un profesor a tiempo completo, tienes que pagarle bien. A un profesor improvisado, mira, con tal de poner en su currículum que enseña en la universidad, hay veces que ni cobra, valga verdad. El segundo motivo también es muy sencillo. Hay que admitir, Sofía, que el alumno tiene que exigirle al profesor. Y mira lo que te estoy diciendo. El ciudadano tiene que exigirle a la autoridad, no la autoridad al ciudadano. Porque tú los nombras, ellos te rinden cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con un profesor universitario. Tú como alumno tienes el derecho, primero porque estás pagando por tu educación, pero segundo, porque has depositado tu esfuerzo, tu tiempo, tu sacrificio en sus manos para elevar tu nivel. Entonces tienes el derecho a exigir una cátedra de alto nivel. Pero así como tenemos docentes improvisados, Sofía, el segundo motivo, y qué pena tener que decir esto, es que también tenemos alumnos que no están ahí por el conocimiento, sino por el cartón, para que les paguen más en el trabajo. Entonces, claro, el docente improvisado obedece al alumno improvisado, ¿no es cierto? Entre improvisado, improvisado, perdóname, se comprenden. Y el tercer motivo es que lamentablemente en el Perú parece que nos hemos olvidado de lo que yo comentaba hace un rato, que la labor suprema de un docente es investigar, es entender, es conceptualizar, es aplicar, es publicar. Estamos ahí para generar conocimiento. Estamos ahí para tener opinión. Yo recuerdo a alguien que trabajó conmigo años atrás y que decía, lo más peligroso que existe es cuando un ser humano habla sin tener conocimiento y sin haber generado previamente opinión sobre aquello que dice. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros debemos tener opinión, debemos opinar, podemos equivocarnos, no debemos ser necios, debemos reconocer el error. Pero empecemos analizando y opinando. Y para analizar y opinar necesito un maestro que me traiga lo último que hay en mi campo, que me diga, yo investigué, yo publiqué. Alguien me preguntaba, Julio, ¿cómo hiciste para graduarte en Francia? ¿Saben cómo hice? Le dediqué casi 3 años a mi tesis y descubrí tres nuevas especies para la ciencia. Dos especies de chinches pentatómidos discocefálidos, se llaman Lincus purcus y Lincus malevolus. Y descubrí el control biológico de estos animalitos que causan la marchitez de la palmera aceitera, que se llama Hexacladia lince, que es un himenóptero. Tú para graduarte con un doctorado en ciencias, tienes que hacer un descubrimiento mundial. Esto me encanta. Claro, te cuesta 3 años de tu vida, pero me encanta, porque eso significa que un docente improvisado realmente no es un docente. Genial, muy de acuerdo. Bueno, ahora sigue la pregunta de otro participante de este webinar, ¿no? Parte de nuestro público. Él se llama Víctor Bejarano. Dice, ¿cuántas empresas mineras responsables hay en el Perú en la actualidad? Yo diría, Víctor, y permíteme responderte de la siguiente forma. Yo diría que en los últimos 30 años la minería peruana está mostrando modernidad y responsabilidad a estándares mundiales. La formal. La formal. Y por tanto, más que darte un número, me gustaría poder responder, Víctor, a tu pregunta con una tendencia. Yo te diría, la minería formal en conjunto, año a año se sigue superando para llegar a los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental. El problema está en que hemos partido muchas veces de bien abajo, hay que aceptarlo y hay que admitirlo, porque eran otras las reglas y otras las normas.
Un segundo problema, Víctor, es que hay veces legislamos de espaldas a la realidad. Yo recuerdo una ley que decía que lo máximo que se podía permitir en un horno de fundición era 20 partes por millón de compuestos azufrados en el aire. A ese número no vas a llegar. Estados Unidos creo que permite alrededor de 140 o 120 partes por millón. Y Japón algo similar, y en Europa algo similar, y en el Perú queremos 20 partes por millón. O sea, si seguimos legislando de espaldas a lo que la tecnología y la realidad te ofrece, ¿qué quieren? ¿Que el minero se convierta en Mao? No, para eso está Copperfield. Y por último, para contestarte, Víctor, el problema está en la minería informal que tarde o temprano se convierte en ilegal, porque tiene que vender ese mineral. ¿Y quién se lo va a comprar? El que blanquea plata. Eso es lo que ocurre. Entonces, te respondo finalmente. No es cuántas, porque yo te diría que las 400 unidades mineras formales son, hacen minería responsable. Para mí la pregunta no es tanto cuántas. Para mí la pregunta es, ¿qué están haciendo año a año, Julio? Y mi respuesta es, año a año, ellas mismas se ponen estándares más altos. Y tenemos brillantes profesionales, biólogos del más alto nivel, trabajando de la mano con ingenieros ambientales para convertir a la minería en una actividad que sea realmente el orgullo del país. Bien, Julio. Ahora, otra de las preguntas del público de Andrea Pomposini es que sobre el empresario peruano, ¿tiene la mentalidad adecuada y actúa en consecuencia para el desarrollo del Perú? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve, Julio? Un abrazo, Andrés, un abrazo muy fuerte. Andrés y yo somos amigos desde que éramos muy chiquititos, desde el kindergarten. Yo creo que lo primero que me gusta a mí definir cuando hablamos de empresario es qué significa la palabra empresa. La palabra empresa significa lo que tengo asido, lo que tengo conmigo, es mi empresa, ¿ok? Entonces, el empresario es aquel que abraza un reto, el verdadero empresario. Y en ese reto que abraza, hay un alto riesgo. En ese reto que abraza, tiene que trabajar en equipo. En ese reto que abraza, tiene que reportarle a un gremio y tiene que estar a nivel de los estándares comunitarios. Si yo llego a tener una empresa world class o clase mundial, significó que hice todo bien. ¿Dónde está el problema para mí del empresario peruano? Yo creo que el problema que tenemos es que desde el comienzo las autoridades empiezan a sacarte del camino correcto. ¿Se han puesto a pensar cuánto te demoras y cuánto te cuesta ser formal en el Perú? ¿Se han puesto a pensar la cantidad de burócratas que van a poner un sellito en un papel y que se van a negar a ponerlo si no le das plata para que tú puedas ser empresario en el Perú? ¿Se han puesto a pensar cuántos empresarios peruanos siguen pagando cupo en ciertas localidades del país? ¿Se han puesto a pensar cuántos empresarios peruanos para poder vender su producto tienen que, o sea, que competir contra informales? A Gamarra le está pasando. El que esté en la tienda tiene un pate en la vereda, que no paga local y que no paga impuestos vendiendo el mismo producto. Entonces, claro, la preocupación de Andrés la entiendo perfectamente. Tenemos que mejorar mucho, mucho en la mentalidad del empresario peruano. Hay momentos en que el empresario peruano es mezquino, sí, no voy a negarlo. Hay momentos en que el empresario peruano es demasiado pesetero, no voy a negarlo. Hay momentos en que el empresario peruano no siente al Perú en su corazón. De acuerdo. Pero creo que las barreras que tenemos en el Perú son monstruosas. Alguien me decía, Julio, ¿qué te gustó del primer gobierno de Fujimori? Porque el segundo fue un desastre. Y yo siempre le contesto, aparte de haber controlado, haber atrapado a Guzmán y haber controlado el terrorismo, y de haber estabilizado la moneda peruana, me gustan otras dos cosas. Primero, le dio motivación al peruano. Lo hizo creer en el Perú de nuevo. Pero lo segundo, adelgazó al Estado. El Estado tiene que ser flaquito.
El Estado tiene que ser baratito. Y en el Estado tiene que trabajar la mejor gente del país, como ocurre en Europa. Los mejores van al Estado. El Estado tiene que buscar en el 10% superior de cada universidad a los futuros funcionarios. Y no lo contrario. ¿No? ¿A quién busca el Estado? Al primo, al sobrino que no tiene trabajo, a mi vecinito que es medio loquito. Bueno, entonces, Andrés, yo creo que sí, que el empresario peruano todavía le falta bastante, pero creo también que hace una labor ciclópea, enfrentando todas las trabas y las taras de un sistema corrupto y sobredimensionado. Genial. Bueno, tenemos otra pregunta del público. La pregunta de Diego, ¿no? Él nos dice, ¿la salud mental también debería ser prioritaria en el centro de trabajo? Y también el tema de educación cívica. ¿Sería darnos otra oportunidad? Y no solo ser un lugar de trabajo, sino un centro de mejora. Sobre todo en estos tiempos de pandemia del virus y corrupción. Sí, completamente de acuerdo, Diego. No me digas que eres hijo de Alex. Si eres hijo de Alex, por favor, dale un abrazo a tu padre en mi nombre. Mira, yo creo que la salud mental tiene que ser una preocupación prioritaria. Tiene que serlo. Ahora, tú me dices, oye, en el lugar de trabajo, ¿tenemos que mostrarnos saludables mentalmente y cívicos? No tengo ninguna duda. ¿Y sabes por qué? Porque hay cientos de motivos para generar relaciones interpersonales saludables a nivel laboral con nuestros compañeros de trabajo y con nuestra comunidad y nuestro gremio. Pero yo recuerdo una anécdota, Diego, que de repente tú siendo tan joven, no ubiques con facilidad, pero para mí fue linda. Hay una serie de cuando yo era chiquito, fíjate lo antigua que es, pero ya están en la siguiente generación, en fin, que se llama Viaja a las Estrellas. Y hay un capítulo en el cual el capitán Jean-Luc Picard retrocede en el tiempo y se encuentra con una chica, con una amiga, y la sube a la nave espacial. Tú te imaginas ir al pasado y subir a una nave espacial que está varios siglos por delante tuyo, ¿no? La chica se queda con la boca abierta y le hace una pregunta típica: ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría Jorge? ¿Qué haría Yomi? ¿Qué haría Jazmín? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Le dice, ¿tú eres el capitán de esta nave? Entonces el capitán le responde, sí, soy el capitán. Este es mi trabajo, le dice. Y ella le dice, ¡wow! ¿Cuánto te estarán pagando? Típico, ¿no? Y el capitán le contesta, en el siglo del que yo vengo, uno hace las cosas para crecer y para ser cada día mejor. Yo no recibo ningún sueldo. Yo creo que cuando nosotros entendamos el trabajo como un medio de crecer, de dignificarnos y de ser cada día mejores, ya lo que ganemos, mientras podamos suplir todas nuestras necesidades básicas, pirámide de Maslow, pero mientras logremos suplir nuestras necesidades básicas, vamos a pasar a ser países como los países europeos. En Europa, tú vas a ver, querido Diego, que la gente vive, tienen departamentos pequeños, tienen un carro pequeñito, pero ¿qué tienen a cambio? Una educación de la que es la mejor del mundo, gratuita, unos parques públicos maravillosos, un transporte público para quitarse el sombrero y gobiernos de los cuales sentirse orgullosos, ¿no? Entonces entendamos esa idea. Sí, tu lugar de trabajo es un lugar donde tú estás para crecer y para ser cada día mejor. Claro, también cobra tu sueldo. Por favor, hay que comer. Muy bien, Hoffer, muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones con nosotros, con nuestro público, por supuesto. Yo, realmente es difícil seleccionar alguna de las reflexiones más destacadas. Todas lo son, yo creo. Pero por las circunstancias, por lo que hemos estado conversando también las últimas semanas, previo a este webinar, destaco mucho la importancia de tener un sistema de referencia moral, académico, profesional, sobre todo considerando que gran parte de la gente que nos asiste es gente joven, que está en el proceso formativo universitario.
académicamente hablando. Tú tenías una frase que a mí me gustó, brevemente la puedes ampliar si gustas. Un referente superior te hace un ser superior. Por favor, José. Definitivamente sí, Jorge. Yo creo que cuando uno está en formación, cuando uno está decidiendo sobre sus principales valores, no nos olvidemos que la autoestima se forja en los primeros 12 años de vida. Y no nos olvidemos que los valores se forjan a partir del 12º año. Antes del 12º año, mientras el niño forja su autoestima, considera que sus valores son los de sus padres. Entonces, tú le dices a un niño chiquito, oye, ¿tú crees en la libertad? Él voltea y mira a su papi. Papi dice, sí, sí, te grita él, ¿ok? Pero a partir del 12º año, el niño empieza a emitir juicios valorativos, Jorge. Entonces, ya con una autoestima formada, ese niño empieza a preguntarse, de aquí en adelante, ¿cuáles van a ser los elementos rectores de mi conducta? Si en ese momento tú le ofreces los paradigmas adecuados, si tú le ofreces los referentes correctos, o si él los encuentra, entonces imagínate qué lindo va a ser. Por eso es que yo siempre digo, y yo no soy muy religioso, Jorge, a diferencia tuya, tú eres mucho mejor católico que yo, pero si hay algo que yo aprecio sobre todas las cosas, es que cuando yo era chiquito, en mi casa, en mi colegio, en mi familia, me enseñan el liderazgo de este hombre que conminó la tierra hace 2000 años y que transformó a la humanidad. Ese conocimiento, yo creo que fue lo que me alejó de ser un maleante, compadre, ahora que lo pienso bien, ¿eh? Hizo mucho por mí ese referente. No es el único. Yo soy un, como digo, cuando yo hablo de Miguel Grau me pongo de pie. Yo creo que Grau es un referente de todo peruano. Me encanta hablar de Pachacútec, porque él es el que cree el imperio, a pesar de que es su hijo, Túpac Yupanqui, el que lo lleva a la condición de imperio. Pero sin Pachacútec no hubiera habido imperio. Y no te olvides que Pachacútec nunca debió ser inca. Tito Cusi Yupanqui o Pachacútec era el segundo. Inca Urco debe haber gobernado, pero era un pusilánime que podría haber sido un gran político hoy en día. Te apuesto que le daba un ministerio al Inca Urco. Pero lo interesante de esto es que en la medida en que tú seas capaz de ofrecerle a tus hijos, y ojalá tú con el ejemplo, ¿no? Ofrecerle a tus hijos aquellas conductas a seguir, lo más probable es que estés forjando un ciudadano de primera categoría. Gracias, gracias, Jorge, por compartir esas reflexiones. Sería sintomático, sería bonito algún día ver que en el Perú tengamos una universidad que lleve el nombre de nuestro gran héroe, quien debe ser nuestro gran referente, Miguel Grau, ojalá. Quiero reiterar que todo el esfuerzo que hacemos en el Instituto de Investigaciones y Sistemas Sociopsicológicos ITSES es un esfuerzo que proviene de nuestra propia capacidad. Somos totalmente independientes, autónomos, y no estamos vinculados a organización alguna. Sin embargo, siempre nos preocupamos por divulgar información de calidad que contribuya a generar ciudadanía, cohesión, identidad, valores que consideramos son fundamentales si queremos tener un país bonito del cual nos podamos sentir orgullosos en algún momento. Una vez más, muchas gracias, Hofer, por haber compartido tus reflexiones, por el ejemplo que representas, como un referente académico, como un referente profesional, por inspirar tendencias analíticas entre los jóvenes y ciudadanos en general que están viendo y que verán esta transmisión. Muchísimas gracias. Le doy paso a John y Yasmín, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, Julio, de igual manera te doy las gracias a partir de toda la comunidad ITSES que está viendo tras su cámara, y todas las reflexiones buenísimas que nos has brindado ahora, y gran parte de nuestra, digamos, del público que ahora nos están viendo son jóvenes, somos quienes van a ser, digamos, en los próximos años, si Dios quiere, padres y madres de familia, quienes van a inculcar a sus hijos. Y me quedo con la gran reflexión que haces de si nosotros queremos que nuestro Perú, nuestro país cambie y mejore, enfoquémonos primero en la educación de los niños. Hay mucho, y a veces juzgamos mucho, ¿no? De, ya estamos acá, ya lo hemos, disculpen la palabra, pero ya lo hemos malogrado, lo hemos fregado, ¿no? Hay esas palabras, o sea, ya estoy aquí y ya no hay solución.
pero no vemos lo que vamos cultivando. Es como una planta, ¿no? Y justo lo que dices en el tema educativo, cómo al niño generar ese amor de conocer, como algo de las frases que dices menciona, ¿no? De conocer antes, porque a partir del conocimiento nosotros podemos amar. Y eso es lo que falta también en nuestro país, de sentirnos orgullosos de todas las culturas que tiene Perú, de la diversidad riquísima, tanto cultural y biológica, y todo ello, pues, llevarlo en alto, y cuando viajemos, no sentirnos, digamos, en un menor puesto, sino que también sentirnos que nosotros podemos representar tan rica cultura que tenemos ahora. Entonces yo me quedo con esa reflexión y también con todas las personas que lo están viendo y ahora agradece tu participación, Julio. Te agradecemos de todo corazón porque realmente cerramos este ciclo de webinars del 2021 con un maestro como tú, Julio. Así que un abrazo a la distancia y doy pase a Yasmin. Gracias, Yasmin. Bueno, Julio, agradecerte una vez más por haber estado con nosotros absolviendo todas nuestras dudas, las dudas de muchos jóvenes que seguramente también estaban perdidos, pero con explicaciones tuyas encontraron quizá una luz al final del túnel. Yo me quedo con 2-3 frases tuyas. Una de ellas es lo que resaltaste, que la casa, el barrio y la iglesia son los 3 pilares para la formación de un niño. El niño es el futuro de nuestro país, no solo el país, del mundo. Entonces, está en ellos hacer el trabajo, ¿no? Para que podamos tener un mundo mejor más adelante. Y bueno, la segunda es: la familia es la base de la sociedad. Eso es algo tan cierto, ¿no? En realidad son las 2 frases que más me han impactado a mí y es algo que es muy cierto, ¿no? Nada, espero que en un próximo, quizá el próximo año, que ya obviamente vamos a tener nuevas programaciones de webinars, nos acompañes. Nosotros vamos a estar con mucho gusto de volver a tenerte a ti, ¿no? Nada, agradecerte bastante a nombre de toda la comunidad ITSES. Con muchísimo gusto. Más bien gracias a ustedes, Yomi y Jazmín, por haber moderado, Jorge por la invitación, bueno, a todos los que están escribiendo, por Dios santo, muchísimas gracias. Y simplemente dejarlos con una historia. A mí me gustan mucho las historias y mis historias siempre son biológicas, siempre. Y esta pequeña historia nos habla de León que se le ocurre hacer una carrera en la selva. Y bueno, claro, inmediatamente los animales terrestres, porque los que volaban y los que nadaban no iban a participar, los animales terrestres se quejan, dicen: ni hablar, el chita va a ganar, pues sea rapidísimo. Y por ahí alguien dice: no, pues, pero el caballo. Entonces León le dice: no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es un laberinto. Va a ser recontra complicado. Así que también hay que ser inteligente, no solamente veloz. Muy bien, dicen los animales. El león da la partida y salen toditos los animales terrestres disparados. Bueno, el león había calculado que se iban a demorar como un par de horas, y efectivamente, ¿no? A la hora y 40 y tantos, ¡bum!, pasa el chita, y ¡tum!, sale el caballo, van llegando, pero el león dice: un momentito, a ver, por favor, llama al monito, oye, monito, ¿cuántos están participando en la carrera? Bueno, son 100 animales, león. Oye, monito, pero, monito, solamente han llegado 35, ¿dónde están los demás? Bueno, el león jala su trono, se sienta y se pone a esperar. Y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se queda dormido en el trono, se levanta al día siguiente, abre el ojito y no habían llegado. Y pasa un día y pasan 2 días y de repente llega el caracolito. Se había demorado como 1 semana en recorrer la distancia. Pero el caracolito, cuando el león va a abrir la boca y decirle: oye, caracol, qué lento eres, caracolito. De repente se siente una ovación detrás del caracol. Eran todos los demás animales que venían siguiéndolo y aplaudiendo. Y toma la palabra uno de ellos y le dice: León, qué importante es entender que para triunfar en la vida no basta ser veloz, sino también hay que saber dejar una huella. ¿De qué me hablas?, le dice León. Y este animalito le contesta: nos metimos una perdida en el laberinto de porquería que has creado,
Y si no fuera porque el caracolito nos dijo, yo voy a ir lento, pero voy a ir dejando un caminito plateado. Descansen y cuando quieran, síganlo. Obviamente todos llegaron. Gran lección que nos dan los animales. Trascender es dejar un caminito plateado. No nos sigamos riendo del caracolito porque es cornudo y baboso. Pensemos, más bien, en que deja una huellita que puede marcar el camino correcto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Siempre encantado de participar, evidentemente. A mí me encanta conversar con los jóvenes y también con gente como tú, Jorgito, que ya no eres tan joven. Gracias, gracias, Guffer. Yo quiero finalmente agradecer a todo el equipo de ITSES. No voy a nombrar a todos porque puedo ser ingrato al no recordar los nombres de todos. Agradezco a todo el equipo de ITSES. Mil gracias por su dedicación, su compromiso, su constancia, su disciplina, valores esenciales para toda organización, para que esta sea exitosa. Este año ha sido atípico, peculiar, sin embargo, nos ha ofrecido interesantes desafíos. Abrazamos el 2022 con nuevas expectativas, nuevos proyectos. Yo quiero felicitar a todos los integrantes del equipo porque nada de lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido más que con el esfuerzo, con la dedicación y sin duda con la demostración de un profundo amor por el Perú a través de la ciencia, a través de la investigación. Gracias, Yasmín, gracias, Yomi. Nosotros vamos a quedar en el interno un ratito con Hofer. Y cerramos la transmisión en Facebook a todos nuestros seguidores y a las personas que nos van a ver posteriormente. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este 2021. Hemos abierto los webinars con el doctor Julio Diosa y estamos terminando con él. Era lo que correspondía. Será hasta una nueva oportunidad para continuar con la producción de otros contenidos que estén siempre referidos a la actualidad. Besos y abrazos para todos. Que Dios nos bendiga y que el Perú sobreviva. ¡Viva el Perú! Yeah.